Silencio. Pusieron. El teclis mostrará que es de verdad, que su talento llega más allá. Con tins mis rotos nos va a deslumbrar. Papus, ¿cómo se encuentran? Espero estén muy, pero muy bien. Sean bienvenidos a este directo. Espero pues les agrade cómo va a estar el pedo hoy. Es sin baneos. Hoy estamos en el otro mundo, ¿eh? Vamos con ayuda de Uranai Baba, ahí con el Kaiosama, a ver qué pedo. Kaiosama no estaba muerto, lo mataron. le llevaron a Cell, güey. Un spoiler de los 90s, a la verga. Maestra Steph, primer comentario, ¿cómo estás? Estrellita, te tengo un saludito. La neta, se rifan con todo. Es el rejón, chingón. Gracias, Master, por las 50 estrellitas. El día en que puedo trolear, Oli, vamos con todo, Master. No, el stream no se trata de trolear, se trata de que no hay baneos. Es decir, puede entrar Rebop, puede entrar. Ahorita estamos en el planeta Cayo, güey, y de ahí nos vamos a conectar a jugar. Maestra Estrella, bienvenida. Saluditos, Bochi de los Tacos. Un saludo, mi chino Resendis. Maestro Alex Flores, Eklen Ruiz, Maestro Payancito, un saludito. Mi buen Guillermo Rojas, Alan Salinas. Un saludo, no me mete bien al stream. ¿Por qué no te mete, Master? Marita, un saludo. El buen food, que anda pensando a la verdura. Todos los que comentaron antes que yo, perro. Maestro Sebastián de Felipe, Maestro Dani Merino, bienvenido. Jessy Carrasco, ¿cómo te encuentras? Steph, bienvenida, primer comentario. Nieves Joaquín, Maestro Hilario Roque, bienvenido. Jesús Andrés, saluditos. G significa hola, Master, siempre lo voy a decir para que sepan qué pedo, porque ponen a G varios. Es hola, eres el mejor, Oli. Saluditos, Maestro Eduardo, ¿cómo estás? Adrián CM, mi buen Harry Heller, un saludito. Alan Salinas, ¿cómo estás, Master? Bienvenido. Les pongo el código. Oigan, amigos, empecé stream tarde. Les voy a platicar qué pedo. Estas semanas voy a estar sacando videos para los regionales, darles como un... No es una guía como tal, es un video recomendación ejemplo. Son video recomendación ejemplo, top lane, jungla, soporte o tanque en top, soporte, tanque en bottom y, por supuesto, ADC, el vato que va abajo, es explicación, es recomendaciones, cuáles para mí son los mejores, cuáles para mí son los que te pueden ayudar mejor, cuáles para mí son tus responsabilidades, cuáles para mí son las cosas que vas a encontrarte más en el torneo nacional. He jugado con equipos top que van a participar, ya he estado jugando y ya me doy una idea de qué chingados va a pasar. Más o menos, no tengo favoritos, no sé quién va a ganar, es muy difícil saber, pero ya tengo más o menos la idea de cómo se va a desenvolver el inicio del torneo, ¿va? Entonces, por ahí síganme en YouTube, me encuentran como @olihouse y ponen @olihouse con O, no con cero, con O, olihouse, aparezco, ¿eh? Saluditos, mi Gilberto. ¡Colaborador! Saludito. Eli se volvió colaboradora, Maestro, muchísimas gracias por ser colaboradora. Bienvenida, bienvenida a la familia. Los sábados hay streams muy padres donde jugamos con comunicación para que le caigan los sábados. Dentro Dani, Juan, ok, espero les gusten. Recuerden, no es como tal una guía, es un video recomendación, opinión y perspectiva de qué va a pasar. Está interesante, es una serie de videos que voy a sacar y estuve trabajando hoy en el primero, así que pues ya lo tengo que terminar de editar, pero ya está grabado, así que pues cuidé un poco mi guión. Es un guión muy básico, realmente voy hablando, explicando la partida, explicando mis responsabilidades como top, jugué top y yo le explico qué pedo, ¿vale?
Saluditos, maestro Adriana, Adrián CM, César Fabián, mi buen Alex Flores. Gracias, gracias, maestro Rejón, por las estrellitas una vez más. Muchas gracias, maestro Olorocos, bienvenido. Mi stream favorito, el Lunes Troll, a ver qué tal nos va, mi Cami. Saluditos, mi Michel Monroy, maestro Jesús Andrés, Marita, mi interior es Oli, Oli, está chida la realidad. Compartiendo, gracias, mi Ana, por compartir. Jan Crawford, un saludito. Lisandro Carri, no, es Carrari, un saludito, maestro, bienvenido, mi Sandro. Jan Crawford, saluditos, maestra, espero que estés muy bien. Mi buen Adonai, que dice, Oliverto, yo soy muy albaneo, albaneo por jugar mal. Pues no, hoy es Lunes Troll, por así decirlo, Lunes de Callos, ¿sama? Saluditos, Megan, ¿cómo estás? Que se queda FK, dice, no, se queda FK, Master. Michel Cano, saluditos. Olorocos anda por ahí. Olorocos falso y Olorocos normal andan aquí los dos. Ok, a ver, vamos a seleccionar esta madre. Saluditos, mi Luis Enrique. Saluditos, Jesús A. Bien, Jesús A. Munibe, un saludito. No sé si sea Munibe, Munibe o Munibe. No sé, no sé dónde vive el asiento, Master. Un saludito, bienvenido. Saluditos al buen Alex Omar Ravelo. Bienvenido, mi Ángel Apaza. Master, yo quiero ser la del Fox de su vida. Ah, pues ya está, Master. El pinche guionazo se va a meter. A ver qué tal, ¿eh? Saluditos, Onsent. Miremi, ¿cómo estás? Bienvenida, guapísima. Espero estés muy bien. Aquí no hay top laner. Vamos a jugar con... Vamos Machamp. A la verga. Machamp, 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 Machamp. No, güey. Iba a poner Lucario, pero creo que ni equipado está. Saluditos, Maestra Camila. Omar Revelo, ¿quién le baneo? En enero 47, ya sé, hoy es como 19 mil de enero, ¿no? Un mes infinito. Agus, bienvenido, ¿cómo estás? Oli, cálmate, güey. No digan la 11, no digan la 11. Levi Rodríguez, ¿quién que los banee, güey? ¿Qué stream del universo la gente pide baneo? Solo aquí. Te estoy viendo en mi pantalla como si fuera un programa de TV. Maestro Chance. Chance, bienvenido, bienvenido, Master. Gracias por ponerme la tele, Master. Gracias por ponerme la tele. TQM, Master. Aquí, un besito a toda tu casita. Que, pues, que tenga... Ay, tener un hogar y una tele chingona es un... Digámoslo, un privilegio. Y qué chido que puedes disfrutar de cosas bonitas de la vida. ¿Verdad, Oli, que Lucario no es jugable? No, de hecho, yo lo recomiendo mucho... No voy a robar ese güey, Junio. Yo lo recomiendo un montón a Lucario, amigos. Lo recomiendo mucho. ¡Ah, cabrón! ¡Oso contra el heredero, güey! El save vuela y no los deja anotar. Oye, House, te acaban de hacer una excelente donación. No, muy malo. Vámonos. No creo poderme saquear, ese güey está chingando mucho. Ojito. Ahí viene el jungla. Ojito, ojito. Ese güey me quiere alcanzar. Ese activó mi piedra, lo nota. El Chari muy bien. Se activó mi piedra y ya no me alcanzaron. Robo el cabrón. Métanse a las hierbas y ese güey no puede hacer nada. No, les peleen, no les peleen. Vamos a chingarlos. ¡No, les peleen! ¿Qué estás haciendo, Sableye? Oh, esa base ya valió madre, güey. El Charizard no creo que aguante. No creo que aguante. El Sableye la cagó, güey. El Rejone la cagó. Vamos a robarle todo lo que se pueda, güey. Todo lo que pueda. Total, ya se estaquearon. Tienen un límite, güey. Tienen un límite, no pueden... Aquí si me quedo me matan. No pueden meter más goles de los que tienen. O sea, roban un Pokémon, uno, dos y vámonos. O sea, hay un límite. Hay un límite de robos. Llegar tarde es como no ir. Aún así saco ese güey. Vamos a invadirlos acá abajo. Pero con todo, güey. Sacar stacks y de todo. O sea, me voy para... A la verga, les tumbaron la base también. Eso ya es mucha ventaja. Se ve, le van a una empinada, güey. Pero de aquellas. Arriba la base está por caer. ¿Cuántos stacks tendrá esa madre? Ay, a lo mejor nos la tumban aquí, ¿eh? No, mira, ni siquiera.
Le gastó el pisotón, qué tontería hizo. ¿Qué pedo con mi cosa esta, güey? Nunca escupió, como que le apreté el botón cuando me estunearon. ¡Me lo robé a huevo! No puedo hacer más, ya no puedo hacer más. Échenme mi farmeo, denme mi farmeo. Gracias. Ya denme mi pinche farmeo. Bueno, igual vamos, según yo vamos bien. Sí, a huevo, ahí está la experiencia global. Vamos a marcar que vengan, güey. Amigos, traigo la pupa, güey, no puedo hacer gran cosa, eh. O sea, aquí me llegan y me invaden. Traigo la pupa y me tengo que ir a evolucionar. El Charizard tiene que venir o alguien tiene que ir. Déjame la pupa, güey. Déjame la evoluciono. Bueno, hay que ir a batallar abajo. Igual mi Pupitar se defiende, si le sabe, si le sabe a los defensas. Está huevo, no me tocó el kill a mí. Pero aporté. Aportar. Jueguen en equipo, no se sienten los héroes. Ok, el güey de arriba, muy bien. Mamochito. Tengo mi farmeo del... Tengo farmeo ahí arriba del 720. Nos lo dieron de este lado, creo. Ah, huevo. No mames, me lo está robando el heredero. Verga, güey. Es que también la cagaste, rejón. Ulti. Uy, papá. Mala ulti. Ulti y botón, güey. Ese güey está muerto. Nomás que todavía no le dicen por dónde es. Uy, la verga con eso, güey. O sea, matar. Si el equipo hubiera tirado paro, güey, hubiéramos hecho ahí un poderosísimo, pero súper poderosísimo. ¿Cómo se le llama? Estaqueo de mi tirano. Pero bueno, no pasa nada. Las cosas bien. Reside, maestro. Arat, güey, ¿cómo estás, master? Bienvenido. Ah, ¿quieren robar? Ah, güey, bajaron a robar. Hasta que no me quieres stunear. Son dos güeyes. Así me estoy tragando todo el daño, ¿eh? Pinche mamut, güey. Pinche mamut. Ay, pinche mamut, güey. El vato, men. El vato. ¿A dónde se fue, güey? El vato arriba. Ay, pinche mamut. Marcamos, güey. Lo a su ulti, güey. Su ulti, güey. ¿Cómo pa' qué? ¿O qué? Ya, güey. Pues ya resiste más putiza que nada, güey. Muchas troleadas se avientan a veces, güey. Chíquenlo ese, güey. Chíquenlo. No, hombre. El mamut, güey. El mamut, güey, vendiendo al equipo como campeón. Ay, cabrón. Pasan así, compas. Vamos a evolucionar. Ahorita saco mi 12. Pinche Charizard quiere sacar el 13. Mira, nos van a tumbar abajo. El chaneque también muy bien. Vamos a tirar algo así como front. Gordo, güey. Yo ya no puedo pelear, eh. Yo ya no puedo pelear, amigos. Lo siento. Pues así pasa cuando chuchede. Abajo el rejón metió gol, ¿no? Esos goles fuera de momentum no están chidos. El mamut está chiquito. Ah, pinche mamut. Me han estado quitando farmeo importante de mi línea, pero bueno, no importa, ¿eh? No importa, no es así como que el fin del mundo. Pero no traigo 13. A lo mejor ahorita con la experiencia global lo saco, ¿eh? Aquí dejaron uno, al parecer, sí está. Agarra la valla, ¿por qué? La verga, se me acabó, güey, por agarrar. Bueno, no lo hubiera alcanzado ni con la valla. Güey, no saqué el 13.
Voy llegando ligeramente tarde. El mamut ahora sí está bien, ¿eh? El mamut ahora sí está bien. Vamos a ver si hay un incauto que quiera meter. Gol. No, no hay nadie. No traigo ulti, güey. Si la pueden aguantar poquito, será bien. No traigo ulti. Sigue así. Tengo que entrar. Pinche conejo se arriesgue mal. No hay pedo, no hay pedo. No mames, le están poniendo moño. Tirar no puede contra esa madre. Pendejadísimo, güey. Ah, no, se lo robaron esos güeyes. No, padre, no estoy en pelea. Ay, güey, sí. No fue pendejada de nosotros. Ellos. Pensé que nos lo robaron, güey. Dije, ¿por qué le pegaban? Pero ellos la regaron, ¿no? Ellos fueron al flip y pues no estaban en posibilidades de hacer nada. Mataron ahí. El Dani, todo bien. ¿Con qué objeto lleva el tirano? Piedra cinta focus. Piedra cinta focus y la poderosísima pesa de anotación, güey. O sea, ahí quedó, güey. La primera invasión nos ayudó un montón. La primera invasión nos ayudó un montón. Un montón, un montón. Fue pendeja de ellos. Sí, yo dije, ya la cagaron, qué pendejada. En ese caso, el Silvion sintió acoso del God. Pues más o menos, güey, más o menos. Estuvo bien, jugaron bien. El Dani jugó bien, todos jugaron muy bien. Supieron manejar los ritmos. La neta lo hicieron bien, Ah, no era el Eder. Este güey siempre me confunde con el... Acaban de hacer una donación. 10 estrellitas, más estrellitas. Te di una pizza una pizza y sabia cola. Qué bendición, no, Maestro Trey. Provechito de todos modos. Buenas noches, mi Chris BR. El Cinder jugaba bien, era el cero. Sí, jugaba bien el Cinder, era el cero. Ay, más o menos, pero mi tirano es mi tirano, güey. Yo sé cuándo no le gano al conejo, yo sé cuándo hay que correr. Ahí están los daños, amigos. Pues el daño está abajo, güey. Se escapaba bien, se defendía bien, pero no nos dañó mucho, que digamos. Vamos a darle like a esos güeyes. El Chari le pegó más, pero le salió bien al final. Sí, le pegó de más. El Chari le pegó de más, es para amedrentar. Oli, me carreras, métese, Master. Métase. Se enfocaron mucho en ti. ¿Recuerdas? Se les olvidó. Sí, pero pues yo supe más o menos aguantar, más o menos con el poder pasado y la tierrita. Más o menos calculo mis tiempos con el tirano y más o menos sé aguantar. Entonces, pues no me mataron tantas veces ni siendo la pupa. Así que eso estuvo bien, Masters. Entonces, todo chido, todo correcto, todo perfecto. ¿Saben cuándo se acaba el pase actual? Ay, dice más en el juego, dice cuántas semanas quedan. ¿Viste la noticia del tsunami de Bolivia? Pues, si hubo tsunami en Bolivia, tuvo que haber pasado por Chile y una parte de Perú, ¿no? Así como... Pff, o sea, sería tsunami en Perú y en Chile, ¿no? Manden el saludo. No manches. Blue. Voltea, ni el Gran Freezer tenía tantas estrellas, papá. 500. ¡Ah! Blusita, guapísima. Muchas gracias por las estrellitas, Blue. Muchas gracias, Blue. Muchas gracias por las estrellitas. Güey, qué rifada. La más donadora, Oye, ¿eh? Anda con todo. Una donación. Master, buen día. Ojalá no esté muy troll el lunes. Andamos. Aquí andamos, Master. Bolivia tiene mar, tuvo mar, Master. Ahí chequen la historia, tuvo mar. De hecho, tiene naval, Master. Era la naval más poderosa de Latinoamérica en algún momento del pasado. Así que chequen. Pues
Así como Texas era de México, ahí, chequen la historia. Oli, las salinas están nerfeadas un poquito, pero sigue funcionando su ulti. Su ulti hay momentos muy buenos. ¡Ah, mira! Otra 1400. Oli, ya llega a 1600 solo, felicítame. Felicidades al buen Frank Zapata, rifadísimo. Es por todos los inconvenientes que andan pasando. No pasa nada. Gracias por todo, mi Blue. Pues ya mandé. Oigan, les tengo una pregunta. Los que se revisaron el torneo de México, que mandaron la liga de invitación. Yo creé mi torneo como mexicano para el torneo de México, pero a mi equipo le dice que están seleccionando un torneo de otra región y están poniendo México y tienen que poner a Argentina para que los deje continuar. ¿A alguien le está pasando ese glitch de que no pueden jugar? No pueden jugar. No se pueden registrar como México. O sea, ¿qué pedo? Yo puse mi torneo y dice México. Y ahorita se los enseño. Yo era Magnamite que andaba grabando a perro. Me les enseño que, pues, mi equipo está registrado para México, güey. Mi equipo está registrado para México. Ahí se ve. Nexoli para México. Pero lamentablemente a mi equipo, vean, aquí está mi equipo The Most, ahí está la Blissy, Capitán Mex Oli, México, ahí se ve que dice México, lo notan, todo bien, todo correcto, ¿verdad? Pero les aparece esta madre, güey, cuando le están registrando, que la región del jugador debe coincidir con la del equipo, qué pedo, pues. Están en México, güey. Están en México, ¿qué pedo? No, hombre, no entro ni de coña. Y eso que no hay tanta banda ahorita, güey. Bueno, creo que sí. Sí, a mí me pasó. Tuvimos que hacer de nuevo el team. ¿En serio? A la verga. Enséñamelo, Loli. Ah, la blusita anda con todo. Entonces, ¿qué pedo? ¿Lo tengo que hacer de nuevo? ¿A alguien más le pasó? Güey, eso va a pasar el mero día. Eso va a pasar el mero día y la gente que se quiere registrar, sí, les está pasando a otros equipos. ¿Y qué hicieron? ¿Todos volvieron a borrar? ¿Todos volvieron a borrar esa madre y lo volvieron a hacer? ¡Qué hueva, güey! Volver a hacer el equipo, no mames. A lo mejor su región que se configuraba en su consola dispositivo es otra. No creo, güey, no, pues no. Tal vez sea porque tienen la info de la eShop de algún otro país. Es que no ponemos nada del Nintendo. Y no tenemos eShop en otro lado. Es un bug. Debes borrar el equipo y registrarte en inglés. La página está en inglés. Registrarte en inglés la página y vuelve a hacerlo normal. La tengo en inglés. Entonces, ¿tengo que borrar mi equipo? Ok, bueno, hoy lo borro. Yo todo chido haciendo las cosas con tiempo. Dándole a mi equipo el link. ¿Es cosa de Nintendo o Tencent Games? No, creo que es cosa de BattleFi. La plataforma donde hacen el torneo. Que podría... O sea, es cosa de BattleFi deslindada a Tencent por hacer el torneo de Nintendo ahí. Elimíname, Oli. No te voy a eliminar nunca. Mira, aunque te elimine, te banee o cualquier cosa, está en mi corazón usted, caballero. Caballero, dama, caballero, caballero, caballero. Dama. Guapísima. Extermíname del team. ¿Ya te registraste? Es un bujo, Oli. Tienes que bajarte los pantalones y ponerte de pie. Así soluciona. A ver, el primer paso es ponerme de pie. Y luego, ¿qué tenía que hacer? Es un bucle. Los pantalones. Güey, ando en short. Y hoy me fui en la madrugada a la birria, güey. Short, me valió madre. Empezó un desafío de estrellas. Muchas gracias a la bandita que dejó las estrellitas. Muchas gracias. Felicidades a Neri García. Bienvenido, Master. A ver, hace falta ADC, ¿no? Pues con la lechuga, güey. No mames, ya hay ADC. ¿Qué pedo? Falta top. No mames, me puso Ninetales, güey. No alcanzó a cambiar esta chingadera. Amigos, ¡marquen! ¡Qué puta línea van! ¡Marquen! ¿Qué línea va? Por última vez, ¡marquen qué puta línea va! Porque tengo que hacer dos pensamientos. El Pokémon que tienen y la línea que lo van a llevar. Por favor, marquen la puta línea que quieren jugar. Estoy leyendo el chat, estoy interactuando con la gente y tengo poco tiempo, güey, para elegir. Marquen la puta línea, güey. Atacante top, eso es un error, güey. Y luego la pinche tortuga no supo ni qué verga, güey.
Así no es, 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 tortuga. Tenemos que ir rápido a pegarle al güey que va a estaquearse desde allá hasta acá, güey. Ay, qué cabrones, güey. Y luego le pegó a la otra. Tenemos que ir a evitar los stacks. Ay, puta madre con el zoom, güey. Sean noobs, güey. Tenemos que ir a pegarles en todo el camino, güey. Tenemos que ir a pegarles en el camino para pegarle todo el camino de ida y todo el camino de vuelta y lo matamos porque lo matamos. Zoom, así no se juega, güey. Ah, hombre, pura pinche nube acá arriba, güey. Pura pendeja nos está pasando, no chingues. Ay, el Zoom, güey. No, me lo robó, güey. El Jordi, güey. El Jordi, men. Cero pinche... ¿Cómo se le llama esa cosa? Tortuga. No, men. El Jordi, güey. Está viendo que es un puto tanque, no lo va a matar. Y en vez de pegarle al farmeo, le pega al tanque. Está huevo, sabía que evolucionaba y no iba a pasar nada. Vamos a poner el pinche loot. No traigo un set, así que te digas, uy, qué bravo, qué compe. Nah. Trae muchos puntos de... Y la sabes, ¿sabes que la pinche espada venía para acá? ¿Está? Chíngalo. Bueno. Qué ver. ¡Ey, tortuga! ¡Zoom! ¡Qué la verga con el zoom! Salió bien. Entre más rápido les peguemos, mejor, güey. No mames, ¿a dónde? La pinche tortuga nomás fue a morirse, güey. ¡Qué pedo, zoom! ¡Deja de mamar, zoom! ¡Deja de mamar, güey! ¡Deja de trolear! ¡Deja de mamar, güey! ¡Deja de mamar, zoom! ¡Por favor! ¡Pon atención! ¡Ponte a jugar! ¡Ayuda! ¡Ve el puto mapa! ¡Ve los tiempos! ¡Ponte a morir a lo tonto! ¡Déjalos! ¡Van tarde! No, hombre, no hace ni madres, güey. No hace ni madres el vato. No hace nada, güey. Esas pinches tortugas no me representan, güey. Esas pinches tortugas guangas no me representan, güey. Esas pinches tortugas no me representan ni poquito, güey. ¿Y el Jordi qué hace, güey? Jordi llega tarde, Jordi no les pega, Jordi no gankea, Jordi no hace nada, güey. Nada, padre, nada. Nada, güey, o sea, nada. Una inerte barrísima de carbón. Hazte la jungla, Jordi. Hazte la jungla sin corto, güey. Jordi. Está haciendo el de arriba, pero el de abajo. Hay que hacer el de abajo más rápido, güey. Deja ese. Haz el de los respawns. Lee los putos bufos, Jordi. Lee lo que hacen los pinches bufos, güey. Tira, pinche madre. Ni arriba, ni abajo. Ni al centro, ni para adentro. El Jordi no hace nada, güey. Y la tortuga menos. Anoten ustedes, yo no traigo stacks, le tengo que ayudar a aquel cabrón. De por sí está troleando el zooming, pero bien cabrón, güey. La tortuga con giro, no mames, pues está bien, güey. Porque no traemos un top nominal. Vamos a dividir el stun y el daño. Nah, la tortuga super mal, ni robó jungla, ni aportó, ni defendió, ni rotó, ni nada. O sea, nada, esas tortugas no, así no se juega la tortuga, güey. Así no se juega la tortuga. Y menos se vas en top y no eres el nominal y le pones ese pinche ataque feo. Para hacer CC, no ayuda. Hazlo, saca. Ah, ya te mira aquí. O sea, es que ya me metí mal. Spine incluso me la puede hacer. Corría tiempo, ¿eh? Simón. Ahí era. Pero hay dos ADC. Es que no marcan, güey. Y yo no alcancé a poner Pokémon. Vi que faltaba uno, lo puse. Pero después vi la composición. Y no faltaba ese, güey. No faltaba esa madre. Faltaba otro Pokémon. Y pues fui Ninetales Top por única ocasión.
mames, el Jordi, ¿qué anda haciendo? Le hizo sus mamás, ya lo madrearon. La tortuga también. No mames, amigos, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué pedo? Se murieron sin gastar incluso ulti. A ver, mío, róbatelo, güey. No, no se pudo, pudo robar. La ulti de ese güey fue buena. La ulti de ese güey fue buena. Ahí ya que anoten. Ese güey alcanza a defender. Ok. Chuper tanto, está bien el chuper tanto. Nalgueame a alguien, a pinche nalgadita. Pum, a mi carnita asada. Pinche básico cargado está bueno. Ah, cabrón. ¿Qué pedo con ese güey? No le puse bien la barrerita para que no se fuera. Pinche espada, regresé bien cabrón, güey. Ya venía la chingona. ¿Qué pedo? Nos mató esa cosa aún. Ay, güey. Qué odioso es ese pinche tornadillo. Ay, güey, me equivoqué. Ah, quemó chinga esa madre. Hay objetivo. Entró el de arriba y están migrando. Es arriba, compas. Es arriba. Sigue así. Güey, el Agüigli se murió con esta madre. Que no chingue, güey. Y nos anotaron arriba de más. La Willy se murió con esta madre, no chingues. ¿Nos tomaron la base? No mames, sí nos tomaron la base. No mames, amigos. Chingues ese, güey. La tortuga doble ADC, no mames. La tortuga doble ADC. Combo con 39, eso quiere decir que no hay aquí quien. Si el Jordi se mete, los chinga. No mames, compa. No mames, compa. Pinche madre. Ay, Jordi, güey. La puta ulti, ¿qué, Jordi? Yo no la pude gastar, güey. Pinche Jordi troll, güey. Pinche Jordi troll, güey. Ponte los huevos de jungla, mira, ahí está, Jordi, no, Jordi, no, Jordi, tu ulti, güey, así no, ahí no hay nadie, Jordi, ahí no hay nadie, güey, ahí no hay nadie, papá, no mames con el Jordi, le van a tener miedo al Mew, verga, güey, no, ya valió pilín esta madre, güey, no, güey, no, güey, no mames con el Jordi, güey, una inerte barra de carbón ese, güey, pa, no, Jordi, no, mames, güey, no mames, Jordi, no mames, güey, no mames, Jordi, soné antes de entrar, cabrón, están allí, te avisaron que están allí, desde aquí los estabas viendo que estaban aquí, ¿por qué te metes? Y la puta ulti, ¿qué, güey? No mames, Jordi, tu ulti era arriba en la batalla de arriba, güey, tu ulti era en la batalla de arriba, qué troll eres, güey. ¡Qué troll eres, compa! ¡Qué troll eres, Jordi! ¡Qué troll eres, güey! ¡Al chile, qué troll eres, güey! ¡Qué troll eres, Jordi! ¡Muy troll, güey! ¡Muy troll juega, güey! ¡Muy troll, pero muy troll! ¡Muy troll, Jordi! ¡No, no alcancé a agarrar! ¡Muy troll, güey! ¡Muy, muy, muy troll, Jordi! ¡Tienes que mejorar, güey! ¡Esas son mamadas, güey! O sea, eso ni a los Randys les pasa, güey. Bueno, sí. No los voy a subestimar en lo mal que lo hacen a veces. El Zoom también, güey. Hidrobomba con el puto Rapid Spin. Y luego no ayuda en el pinche farmeo. Y luego Jordi ni vino al push, güey. Ni vino al push, güey. Ni vino al push. Tampoco el mío, güey. No mames, Jordi. No mames, Jordi. Te cogiste la partida, Eva. Según Jordi va a anotar. ¿Qué anotas, Jordi? No seas ingenuo, McFly. No seas ingenuo, Jordi. El Jordi en corto. Olile. Olile.
Yo le voy a decir, Jordi, ve. Jordi, ve. Mira, Jordi, ve. Ve, güey. Ve tus mamadas. La ulti era arriba. Dije, si el Jordi se mete, los mata. No, 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 va a correr, güey. Su pinche ulti. ¿Quién sabe? MVP, MVP de qué, cabrón. MVP de qué, güey. Del que más troleó, qué chingados. El que más troleó, qué vergas. No mames, güey. Échale ganas, güey. Ay, güey. Échale ganas, güey. Échale ganas, cabrón. Eso no sirve de nada, Jordi. También la jungla se pasó de verga, ¿eh? También el Zul se pasó de verga, güey. Ahí está. Rapid Spin, 46,000 de daño. No te pases de verga, güey. Con el pinche Zor te ando acomodando por partida a los 50,000. Y tú puedes una pinche tortuga de daño. No esté ni madres, güey. No esté ni madres, güey. No pongas eso, güey. O lo pones Rapid Spin como top nominal y marcas voy top nominal, güey. Y dices, voy top nominal. Soy el top. Soy el que se va a stackear. Soy de prioridad. No voy a robar jungla. Voy a stackearme y sacar un chingo de daño con Rapid Spin porque tengo un set ofensivo hasta su pinche madre. No, güey, no. No, no, no. Rapid Spin y Defender. Y ni siquiera fuiste a ayudarme. Y hiciste el pinche farmeo mal. Ni siquiera fuiste a la pinche línea, güey, a evitar los stacks. No. Te fuiste a la chingada, güey. No hiciste nada, güey. Los que tienes que caminar un poquito. Tía. Que venga lo que se quiere stackear. Pegarle. Aunque me stackee una, pegarle. Ya no regresa. ¿Por qué? Porque le estás pegando tanto de la ida como del regreso. Así se le juega a los que van a stackear en solo cuando hay un pinche atacante en top. No es lo mejor, pero así se le puede hacer. Y te vale verga, Zun. Te vale verga, güey. Te vale verga. No, no, no. Yo no juego así, Oli. Yo juego puro solo que hubo. No sé qué chingados. Yo tengo mi meta, güey. Simón, güey. Tercero ganqueó la jungla. El Jordi no hizo nada. El Jordi al final no hizo nada, güey. Al principio no hizo nada. Y en toda la partida, ay, pues es el jungla, güey. Tiene que matar más cabrones, güey. Obviamente tiene que matar más cabrones. Yo, pues, yo también trae a Nine Tails top, güey. O sea, ni me estaqué ahí soltando mis pinches Blizzards. Me bajaron harto, por eso no me metí. No mames, güey. Porque tú no entras al principio. Tú no entras al principio, güey. Tú entras, güey, cuando no tienen vida. Había dos cabrones sin vida. Ulti ese culero porque es 2-6. Ulti ese cabrón, surfa ese güey, surfa al otro, sales, queda una situación de 5-3, entran tus compañeros, tú regresas con los movimientos y rematas al tercero, te haces una triple, vaqueas y regresas al recuaza y lo flipas, así es, Jordi, no tus pinches mamadas de, no, ya no tengo salud, ya me voy, que maten a mi equipo, no, ya empezó el recuaza, no importa, yo llego solo a robármelo, ¿sabes qué? No me dieron ganas de robármelo, ulti el pinche pavimento, la pinche raza es la nueva, la pinche greninja soltando la ulti al pasto, güey. Ahí está el pinche Greninja soltando el ulti al pasto, güey. Que se vea bien, güey. La pinche rana. Así era, güey. Brinca bien, cabrón. Y avienta el shuriken gigantesco. Ahí está el Jordi, güey. Ahí está el Jordi. Al pinche pavimento. Al pinche shuriken gigante. ¿Por qué? Porque me vale verga el equipo, dice el Jordi. A mí no me gusta jugar en equipo. Yo ulteo el pinche pavimento. Vamos a ultear el asfalto. Y la pinche rana, güey. Ahí está la pinche rana ulteando el pinche pavimento, güey. No mames, Jordi. Era arriba, güey. Matabas un güey. Le pegabas al otro. Surfeabas a uno. Te esperabas poquito. Si fallabas el surf, recargabas. Tu equipo peleaba. Le pegabas al que se da con surf. Vaqueabas y llegabas con los otros a flipar el puto Rayquaza. Pero no juegas en equipo. Te valemos verga, güey. Te valemos verga. Ni ve las situaciones. Oli, tómate una coca, te da algo. No, hombre. Es puro pinche show. Es puro pinche show esa madre. Y luego también marking, güey. Tuve que ir Ninetales top con un vato que traía un set bien feo para ayudarme. Y me ayudó, güey. La pinche rana. La pinche rana dando vueltas. La pinche tortuga se fue dando vueltas. 40,000 de daño, güey. Tanto pinche para 40,000 de daño, güey. No. Échale ganas, mi Zun. Eso no sirve, güey. El pastito estaba seco, mírale, y sí es cierto. Oye, sí es cierto. Ahí no hay pasto, lo regó. Ah, Jordi, me hubieras dicho que eres ecológico. Ah, muy bien, Jordi, ya entendí. Regó el pasto, güey. Me saqué sin una cargadora con la última tona de shuriken gigante al pavimento, güey. Braulio, es que es neta, güey. Le soltó una ulti al pavimento, así era, pero con coraje, güey, a la verga, güey. Con coraje, con odio, güey. Un cherrana se abre y... soltando ulti al pavimento. Un cel bien merecido, no va a pasar nada. Me cansé de flamear, amigos. Se me fue el aire de tanto flameo. Pido con sexo. ¿Quién anda flameando? El surf no me va bien.
siempre me falla. Pues entonces pone el Water Spout. El Water Spout y el Rapid Spin. La pinche hidrobomba. La hidrobomba es el peor movimiento de. El peor movimiento de la tortuga. El Water Spout está chido. Toma agua, carnitas. Simón, Simón. No había todo, por eso igual su early no fue bueno. Nada, pero ese pudo. Arriba yo no tuve tantos pedos, güey. O sea, sí, pero no. O sea, te puedo decir que más o menos, güey. Vamos contra el ventilador. Vamos con ventilador. Aquí hace falta un suportillo o otro u otro tanque. Chingue su madre, otro tanque. Para darle front al... Gracias por marcar, amigos. Gracias por marcar. Porque primero veo dónde van. Es que hay Pokémon que los juegan en dos líneas diferentes. Y luego está bien ambiguo y no sé qué pedo. Si marcan, me ayudan. Porque yo estoy viendo el chat. Ve con la piernuda. No puedo el piernuda, Master. No hay poder piernuda porque ya tenemos top. Y ya tenemos ADC. Y ya tenemos incluso jungla. No puedo poner piernuda, güey. Aquí no juego al Pokémon que me pidan. Juego a lo que falte en la composición en base al Pokémon que me piden. Puse la tortuga. Ah, caray, era con texto. No, puse con sexo, El que en Panochón piensa, hambre tiene. Cuidado ese mamut estrola, a ver qué pedo. Échatelo, échatelo, en corto. ¡Fua! Hago uno para que ya tenga más. Hazlo. Se lo hizo, ¿ah? ¿Eh? Sí, se lo hizo. Pues les voy a robar este de acá abajo. No, no alcancé ni con el tercer básico alcanzado. La están cagando, en venir. Se creen mucho por su pinche Sylveon que huele a pipí. Pero mira. No hay pedo, no hay pedo. Mientras. Uy, no. No notes, no notes, no notes. Se notó. Y se alcanzó a stackear. Pues ahí Link, se adelantó de más, güey. Link se metió como si fuera un Lucario una vez más. Les fueron los tiempos a los güeyes. ¡Uy! ¡Le robé un montón! ¡Uy! ¡Le robé un montón! ¡Le robé un chingo! ¡No mames! Y luego ese logro escaldar. Esa madre no va a haber pedo, ¿eh? ¡No mames! ¡Oye, Link! ¡Oye, Link! ¿Qué pedo? Nivel 4, ya saqué el 5. ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale más ganas! ¡Échale! ¡Échale más ganas! ¡Échale más ganas! Dará igual después la tortuguita. El Scyther ya se murió. No, de aquí no vienen, por aquí no vienen. No sé si vengan por acá. Sí, ahí está el Sylveon. Ahí está el Sylveon y la Gordis. Lo recorro a mi lado lo más que pueda y salgo de ahí rápidamente. Hay que proteger al Absol. Ahí está, hay que proteger al Absol. Hay que protegerlo, aunque sea para que escape, aunque sea para que escape. Que anote el güey, sí anotales, padre. Yo alcanzo a anotar. Sí, se anota. Vámonos, no, vete. Va a matar a ese güey. La cagó el Absol, güey. La cagó el Absol en regresarse a pelear. No era regresar a pelear, güey. Era que corrieras, cabrón. Ya te había salvado una vez. No te podía salvar dos, compa. Ya te había salvado una, o no te podía salvar dos. No sé qué hace el top laner ahí. Bueno, sí, ya vi que está haciendo. Link, no manches, Link, qué horror. No, güey, es que también con esos errores tienen que aprovechar, güey. Si estoy en esa posición, no es para anotar, es para ayudarte a salir, güey. Link trae nivel 6, güey, yo voy a sacar el 7. Y él ya se la desee. Ese maestro Debs, un saludito, gracias por el like. No, le están pegando, güey. Migraron todos hacia arriba. Esto es una gran ventaja que tenemos aquí. Ah, no, mira. Nos estaban esperando. Tiran paro, va a ser más fácil, güey. No mames, ¿qué hace el Absol, güey? Está dando vueltas en la puta base, güey. ¿Qué hace el Absol, güey? Ni a no mames, Absol. Ese puto rey no nos va a servir de nada. ¿Cuántos puntos tenés?
¿Cuántos puntos tenés? Tienes 13 puntos, güey. Estás vendiendo una base, experiencia para todo el equipo, para meter pinches 13 puntos, güey. Es lo que estás haciendo. Estás vendiendo tu equipo por nada, güey. Ya se lo hicieron, ya mamamos. Ya mamamos. ¿Y el Absol, güey? El Absol sin hacer nada, güey. ¡Chingalo, Absol! ¡Absol! 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 ¡Qué culo juega ese güey! ¡Qué culo juega ese güey! ¡Le ganamos entre los dos! ¡Situación de 3 contra 2! ¡Te valió verga, compa! ¡Te valió verga! ¡No mames! ¡Venía para abajo, güey, el vato! ¡No, men! ¡Le valió verga ese güey! ¡No mames! ¡Qué mal está jugando, güey! Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. No te pases de verga, güey. No te recontra super neta, güey. En salives esa madre, güey. Estás troleando bien bonito, me. Les traigo un regalito. Trae rapidín esa madre. Chínganse a la otra. Y haciendo ultimate. A la pared. Ojo con la ulti. La vi venir, eh. Miel, hay que regresar. El farmeo es mío, perros. Uy, ah, sí, sí le salió el botonazo. Ya todo el mundo hace eso, güey. Qué buen momento para recordar a Absol y Oli. No mames, se pasa de verga el Absol, güey. Está jugando súper, pero súper mal. O sea, súper mal. No veo ni una puta pelea, güey, el vato, güey. Ni una pinche pelea, güey. Son gratis, mi Absol. Ver las peleas es una movida gratuita. Es total y completamente gratis. Total y completamente gratis. Vamos a ayudarle aquí a Link lo que podamos. Va a haber un Reggie arriba, pero... hay que ver a dónde va el Absol, güey. Hay que seguir al Absol, güey. El Absol no está ni en un ni en otro objetivo. El Absol está farmeando, güey, como si se tratara el juego. Hay que seguir al Absol, güey. Lo que haga el Absol, güey. Ir a anotar. No hace nada. Van a anotar. Nos están chingando abajo, güey. Bueno, al menos agarraron esa madre. Paren el Blastoise. Lo quiero meter allí, güey. Lo quiero meter este güey aquí. No puedo. No lo pude meter como en esa zona. Básico. No me lo quites. Mi experiencia, men. Si tardan los tanques en hacérselo, güey. Sobre mi veno, vámonos. ¿Por qué les encanta flamear? Porque así es, Master. Así es la vida y así es el amor. No, nunca te ha flameado tu novia, güey. Se gasta el Seiko Code por a uno, güey. No mames con ese Absol, güey. Qué verga con ese Absol, güey. Neta. Hácelo. Psycho Code single target, güey. Le puedes soltar el Seiko Code a los dos, güey. No pongas Absol si no lo juega, güey. Espérate. Mal ese, güey. Bueno, pero ya llegó su otro tanque. Se anda usando mucho la del doble tanque. Órale, pinche. No. Vente. Ahí les vale, ¿verdad? No tenemos... hay que aguantarla poco, ¿no? Para sacar nivel. El jungle es el único que traigo nivel. Tenemos ADC nivel 11, güey. ADC nivel 11, ADC nivel 11, ADC nivel 11. ADC nivel 11, güey. Rasquen lo que alcancen, lo que puedan. No, men. Hay que farmearle un poquito más. Va a salir uno arriba. Se los hizo uno y luego otro. Rásquenle lo que puedan, amigos. Este pedo va mal. Aquí doy visión con lo que pueda. No creo que me agarren, ¿eh? No creo. Y si me agarran, pues ni modo. Volteo y me salgo. Ahí está. Ok. Traen tortuga y va a hacerle el botón. Ojo. Ojo con el dobro que quiere agarrar al Absol, ¿eh? Ay, tortuguita, dime tú. ¡Mmm!
¡Me canceló la ulti ese güey! ¿Vieron cómo me canceló la ulti ese vato? ¡Ah, qué buena ese güey! El Absol... ¿Vieron cómo me canceló la ulti ese vato? No mames, el Absol se metió contra todos. No mames, el Absol, güey. No mames, el Absol, men. El Absol, güey. Tremendo crack, güey, el Absol, güey. Tremendo crack, güey. Me ultió bien chido el Slowbro. La ulti era bien... Estaba buena la ulti, güey. Ya no trae escudo, ya lo paran. No, valió verga, güey. Valió vergoña bien feo. Valió vergoña, pero durísimo. Durísimo que valió Pilgrim. No, no voy a vaquear. Ya era imposible ese push. Absol solo Q, güey. No, ese Absol necesita practicar un chingo en equipo, güey. Necesita practicar un montonal, pero montonal. En cuanto vio, güey, que el Slowbro me ultió a mí, el vato tenía toda la libertad de rodear y de matar. Fue una pésima partida, güey. No los matábamos, güey. Mamá, es una puta asistencia traigo, güey. Qué pinche partida tan más culera, güey. 21k de daño, güey. Qué pinche partida tan más mierdosa, güey. Mi ADC tenía nivel 11. Ves que también, no mames, güey. ¿Cómo va a hacer una pinche asistencia si Link no le pega? Si Link no le pega a nadie, güey. O sea, ¿cómo va a hacer asistencias si yo estoy con Link y Link no mató a nadie, güey? Por eso no tengo asistencias, o sea. También no mames, güey. Ay, güey, una puta asistencia. No me hacen quedar bien mal, güey. Güey, no mames, teníamos al pinche, a este vato, al Monk, lo teníamos muerto, güey, muerto. Y el pinche ventilador haciendo puras pendejadas con los altares, güey, no mames. Hasta lo recorrí, es tuyo, ventilador, mátalo, güey, mátalo. No, al güey haciéndose los altares hasta que los acabó, güey. Hasta que los acabó, qué troll juegas, maestro ventilador. Eso es practicar un chingo, güey. Neta, practicar un chingo, güey, no ayudas en mi verga, güey. No juegas jungla bien, güey, estas... Son muchos conceptos, güey, que tienes que practicar. Una puta asistencia, güey, ve nomás. Jugué del culo, entre comillas, pero ve la partida, güey. Ve la partida, ve el núcleo, ve el core de la pinche partida, güey. Yo estaba con el Dragapult. El Dragapult no hizo ningún puto kill, por lo tanto, hizo asistencias. Hice ahí lo que se pudo, güey. No, men, de la chingada, güey. No le voy a reportar nada, no me gusta reportarlos. No mames, ¿quién verga se pone ventilador, güey? Ni siquiera está bien escrito ventilador. No, güey, no, ese güey tiene que tirar paro, güey. Ese güey tiene que tirar paro, güey. Juega, la verdad juegas muy mal, mi ventilador. Necesitas aprender a jugar jungla, güey. Tus tiempos son muy malos, güey. Tu visión de campo es muy mala, güey. Te estoy poniendo cabrones ya muertos, güey. Ya listos para el kill. Y estás farmeando, güey. Güey, neta, podías matarlo y regresarte a farmear sin pedos, o sea, holgado, güey, holgado. Pero no ves el mapa, güey, no ves las peleas. ¿Cómo chingados voy a hacer asistencias, güey? Si le estoy poniendo un puto kill, ya he hecho un cabrón enfrente y el vato lo va a ignorar. ¿Cómo putas voy a hacer asistencias? No mames, güey, no puedo poner asistencias, güey. No puedo hacer asistencias así. El Absol, esos players que ponen mal en mal a los main Absol. Incarreable ese pedo, güey, o sea, Oli, ¿por qué tienes una asistencia, güey? Tengo una puta asistencia porque le estoy poniendo una puta lechuga, güey, en el plato, güey, con ranch, con aderezo de cebolla. Le estoy poniendo ahí pinche salsita, tajín, toda la pinche lechuga preparada. Y el güey me avienta el pinche plato en la cara y dice, yo no quiero eso, cabrón. Me gusta el pinche pollo. ¿Qué, me ves cara de vegano? Me gusta el pinche pollo, man. Yo ahorita pinche altaria frita. Y un pinche KF Suablu. A huevo, no, man. Pues sí, güey. KF Suablu y el pinche. KF Suablu y Altaria Feliz, güey. No mames, pues así, puro pinche pollo, güey.
Puro pinche polloyón, güey. No le gustan las verduras ese, güey. Tienes que comer verduras, compa. Esas vitaminas y minerales para crecer sano y fuerte. Nada como tu pinche Absol oliendo a pura pipí. Ah, güey. Esa partida imposible, güey. Imposible. El Absol haciendo pura mamada. No se podía, güey. No se podía. Estaba a dieta, pues por eso, güey. No, estaba en fase, güey. Es que yo, pues no se come verduras, güey, pues en fase de volumen, güey. Cabrón, tienes en fase de volumen 3 pinches décadas, güey. Ya, come verduras. Soy en fase de volumen, güey. No sabes, tú no sabes de nutrición. Perdón, es que soy pro vida. El Absol come pura pinche polla. Ay, no mames, güey. H barra va top. Ah, verga, a ver. Ah, no, es que es H barra, no Etorx. Oli, ¿cuánto para que vuelvas a flamear al Jordi? No, pues nada, que se meta cuando se vuelve a repetir. Dejen su like si quieren volver a repetir. Hoy es lunes troll, así que pues pueden repetir todos los que han troleado, ¿no? Me toca ir jungla, ¿verdad? ¿Qué jungla tiene otro cabrón, Absol? Está la pinche coneja feliz. Ah, güey, está de la chingada, güey. Un ágil, no juego. Salta un ágil. Casi no juego ágiles, güey. Casi no me gusta jugar ágiles. A ver, estos son buenos, ojo. Tiranitar jungla, no, ojalá, es muy lento, güey. El Oli hablando como fresa, es todo. Che, güey, es que no mames, güey, es que esa parte, güey, no, güey, es una cosa tremenda. Mira, tengo un nuevo meta, güey, que es a base de pollo, güey. O sea, a base de pollo, güey, mi nutriólogo me dijo, güey, que el pollo, pues, proteína, güey. Baja en grasa, güey, le quito la piel y no mames, te vas bien mamado. Güey, pero es Pokémon Unite. No le hace, güey, no le hace la nutrición a los videojuegos. ¿En qué están basados, cabrón? ¿Están basados en eso, güey? ¿El farmeo? El farmeo es como tu alimentación, güey. Sí, güey, pero haz kills. No, abrazos, no balazos. Güey, el juego se gana anotando, güey. Sí, pero hay que ganar batallas para que... Pues para que salga el pedo, güey, no chingues. Hay que ganar las batallas. No, güey, el juego se gana anotando, güey, no con batallas, güey. ¿Quién te dijo eso? ¿A qué streamer, güey? Yo a Chris Héroes, güey. ¿Lo has visto, güey? Bueno, güey, el cabrón, güey. Juega lechuga top, güey. No mames, güey. El mejor del mundo, güey. Es el mejor solo queue del mundo, güey. Sí, güey, pero dejamos en equipo, güey. No, pero el mejor solo queue del mundo no hace eso, güey. Lo que funciona en solo queue, güey, funciona en equipo, güey, en competitivo, güey. Cherrana top, güey. Acá bien chingona, güey. La stackeas, güey. No mames, güey. La stackeas bien chingón, güey. La pinche lechuga, güey. Chapsol huele a pipí, güey. Primeros pasos de esquizofrenia. No, master. ¿Qué vas a saber de la esquizofrenia? Si nunca has hablado contigo mismo. Ojo, se va a traer repartir experiencia. Péguensele, güey. Péguensela, verga. Estira, hasta evolucionaron los dos. Huevo. La rana bajó, ¿eh? La rana. Esto es desvergación total, güey. Ole, perro, que me quiera brincar. Vamos por ellos, vamos por ellos, vamos por ellos. Ajá, es desvergación total. El jungla bajó. Bueno, huevo. Y que no me vea. Ya me vio, güey. ¡Ay! ¡Casi me escapo, güey! Casi me les pelo. Mataba al jungla y me iba. Sí, señor. No mames, ¿el rey? ¿Nivel 4? No mames, mi rey. ¿Qué pedo? No, están los 5, compa. No, ya vámonos, güey. No mames, que nos vayamos. Te gusta la verga, güey. No. No, güey, alcanzó a correr el cabrón, pero me los trajo, güey. Me robaron jungla, chingado, lechuga. No, es a favor. Traemos ventaja, ¿eh? Aunque no la crean, traemos ventaja de vida. ¿De quién? ¡A nosotros, güey! Robé la de 250. Güey, ¿qué hace el support, güey? ¿A quién le pega? ¿A quién cura, güey? Les mató. Trae ulti ese, güey, y la va a dedicar. ¿A quién curas, cabrón? ¿A quién curas, güey?
No, no puedo, no puedo morir ahí. No, ya, güey. Ay, le puse a mago, güey. No juego, yo no lo juego con amago. Vamos a ver, yo no lo juego con amago este, güey. No, pues ni modo. A usar a mago, pues qué. ¿A poco vas a llorar? ¿Vas a llorar? Mira, güey, esto mi flame charge aquí. Puta madre con amago, no me gusta mucho. Pues sí sirve, pues, pero... Puta madre, güey, la lechuga. El King no hace ni madres, güey. El King se fue a rodear, no mames. Oli anda estrellando mucho. Primero ese top y ahora conejo a mago. Pues conejo a mago sí sirve, güey. El asunto es... No sé por qué seleccionó el conejo a mago, güey. Ya la rana nos quiere anotar. Puta madre, fue directo al humo. No me deja ver esa madre. Está bien lo que se hace en la lechuga. Presten a la verga. No puedo, no puedo. Me lo robé, pero no puedo hacer más. El H barra pegándole al hombre invisible. El H barra dándose un tiro bien verga, güey. Pongan en la intro de pongan en la intro de este... ¿De cómo se llama esa madre? De Rocky Balboa. El rey no hace tampoco nada, güey. Nivel 8, vato, güey. Ay, se lo robé, no sé qué lo quería robar. Ah, pónganse a farmear, compa, pues ni puedo. Güey, también el support no cura a nadie, güey. Avienta las pinches bolas donde no hay nadie, güey. Pones en la trayectoria, güey. Simón, es base cambiada. Es buena decisión. Buena decisión, buena decisión. No importa, no importa. ¡40, güey! ¡Son 40! ¡Son 40! ¡Son 40! ¡Pinche lechuga! No tiras paro con nada. Aparte, el tanque tenía que regresar desde muchísimo. Güey, el tanque la cagó, güey. Ve el mapa, güey. Nos van a anotar. ¿Tú qué chingos te quedas a hacer la anotación rápida? Ya no hay nadie. Ay, el tanque la cagó. Ese tenía que regresar a parar el gol de abajo. Güey, vean el puto mapa, amigos. Vean el mapa. Interpreten el mapa. Échenle ganas. Los tanque, el tanque ahí se mamó, güey. El Snorlax, el Slowbro ahí se mamó, güey. Tú te tienes que regresar. El gol ya está hecho, güey. El gol ya está hecho. Te tienes que regresar porque todo el equipo está abajo y van a ir a anotar. Yo no me regreso, cabrón, porque traigo 40. E incluso la lechuga se tenía que regresar. Les vale verga, güey. No ven el mapa. Les vale verga, güey. Le quita movilidad a esta madre a mi pinche de conejo. Ay, ya se los van a empinar porque están súper adelantados. Vamos a pegarle a esa madre desde ahorita. A ver si no le pongo un tremendo moñazo. Mi equipo me está dando tiempo. No, güey. No me gusta el amago, güey. No me gusta el amago. Me gusta más la otra madre. No puedo medir las cosas con lo que yo he practicado, güey. El amago sí sirve, pero yo no lo practico. Fue muy estúpido creer que mi equipo iba a aguantar, güey, de mi parte. Fue muy estúpido pensar que el rey y H barra iban a aguantar. Si no están haciendo ni madres, güey. Fue muy estúpido de mi parte pensar que iban a aguantar al otro equipo. Fue muy estúpido de mi parte pensar que iban a aguantar, güey. No, el Chevas no cura a nadie, güey. El Chevas no le importa curar a la banda. Pone esa madre donde no hay nadie, güey. A ver, H barra, róbatelos, güey, a huevo. Mira, pinche movilidad bien lenta el conejo con amago, güey. Sí, no, no se los quería quitar. Ah, pero no traigo ulti. Llegué sin ulti, güey. Recta final.
total. 91 de ulti. Hay que ver dónde están. E iniciar un pinche flip astronómico, güey. No, ni se pudo. Ya se metieron, güey. Ya se metieron, ¿no? Aquí no ultió ese, güey. Ni siquiera alcanza a salir el amago, güey. O sea, ni siquiera alcanza. Ni el amago, la otra madre. Me deletearon en corto, güey. Ni siquiera alcanzas a amagar, güey. No le tengo cálculo a esa mierda, güey. No, de la pura chingada, güey. De la pinche chingada. ¿Por qué llevabas a Amague y es meta? Me equivoqué, güey. No es malo Amague. Ah, tiene un chingo de cooldown esa mamada, güey, también. 10 segundotes, güey. Te quita toda la movilidad. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Troleó el culario 3 Speed Extreme sin hueso. No mames, que 3 Speed Extreme sin hueso ese cabrón. Ay, no mames, H barra, no mames. Derrota. No, pues troleamos los dos con los movimientos. Mira, güey, el Chevas tampoco curaba a nadie, güey. De la verga, la pinche partida, güey. Mira, el Chevas tiene mucho daño, pero tiene mucho pilín adentro, güey. 52-53. Ah, está valiendo verga. El Extreme Street sí jala sin hueso, Oli. Pues bueno, Lucario es muy dinámico. Pero los resets, güey, si fallas uno ya valiste verga, güey. O sea, no estás tener buen micro de H barra, pues eso puro es mamá. Humilde de más, haciendo justicia a los lunes trolls. Humilde de humildes. No, me equivoqué, güey. Pero el amague sí sirve, pues. El amague sí sirve. No trolleé, pues sí sirve. No uso esa mierda, güey. No le tengo el cálculo a esa mierda. Nada más. No le tengo cálculo a amague. También está medio pendejo el movimiento, güey. Es para evitar golpes grandes. Pero, güey, tengo 5 cabrones, güey. No los voy a evitar, güey. Es mejor. La otra madre te hace correr más fácil. ¿Qué pasó, chiquito? Uranai Baba me está pidiendo ir a traer sabroso. Pues dale, güey. Me equivoqué de movimiento por aventar un speed. Ya ves, se equivocó también el... También el Lucario se equivocó, güey. Nos equivocamos los dos. Qué mala partida, la neta. Lucario funciona con lo que sea, pero yo digo que el set de hueso con el Speed Extreme sí está chingón, güey. Lleva a Tirano y Taroli. Maestros, yo llevo lo que haga falta en la composición. Si no hay top, pongo Tirano, Master. Pongo Tirano. Trato de poner lo que hace falta. No los tengo a todos, es mi Smurf aparte. Falta el Suriel Jungla, el que se deje. Hay doble ADC. Doble ADC, doble ADC. Vamos a ver qué agarran. Esta ya la vamos a ganar, esta la vamos a ganar. Juega con Talonflame, please. Esa madre no es top, güey. Y casi no juego Spitzer. Fíjate, mi Pokémon favorito, güey. Pero casi no lo juego. Está muy débil en este meta, güey. Está muy débil en este meta. Talonflame. Pues es que... Mira, güey, si lo pones en jungla, hay mejores junglas, cabrón.
Al Talon Flame. Es que ¿dónde lo pones, güey? ¿Dónde pones a Talon Flame y qué rol le das, cabrón? O sea, ¿dónde pones a Talon Flame y qué rol le das? Ese Ganso 67 es el chavo que pensó de bailar que había terminado. Es un pendejo, güey. Masters, el que ponga Ganso en el chat, el que ponga Ganso en el chat se va baneado, güey. No le den, no lo, ni lo lean, güey. Ni lo lean. Ni le hagan caso, güey. Ni le hagan caso. Al pendejo ese tienen que ignorarlo, güey. Por fin. Ignoren ese baboso. Punto. No les voy a dar ban porque no sabían qué onda. Ya ven que el que tiene el repartir experiencia no se lleva más. Ven. ¿Quién tiene más experiencia? Yo tengo más experiencia, güey. ¿Se fijan? ¿Se fijan que la experiencia global cambia todo? Ay, no alcancé, men. Uno, dos. ¡Puta madre, güey! Que se quedó para esta mamada. Ay, fallé. No presioné el botón bien ahí. Va a matar, güey. Me estoy poniendo de malas, güey. Ese pinche pendejo, el Ganso, está logrando hacerme enojar, güey. Ese pinche pendejo lo está logrando, hijo de tu puta madre, güey. Me está logrando poner de malas, güey. Estoy fallando cosas que no suelo fallar. Por activar el full heal no presioné el botón a tiempo, güey. Su jungla está abajo, güey. Su jungla está abajo, amigos. Lean al otro equipo, vean. Nos está metiendo una putiza ahí abajo. Es un pájaro, se la hizo por acá, a ver. Creo que por aquí lo vi, ¿eh? Huevo. Ese full heal fue para que no me estuneara el vato que nada abajo, güey. Tenía que pegarle esa madre, sí o sí. Ya mejor baneé al Jordi, Oli. Pues al Jordi que le baneo, güey. Es que ese imbécil está mandando mensajes, güey. Ese imbécil está mandando mensajes. Que ustedes no pueden ver porque está baneado, güey. Y son mensajes con puras putas mamadas. Y sí logró uno de los mensajes que mandó. Se me hizo muy, muy pendejo, güey. Y me desconcentró. Y después mi error me hizo enojarme conmigo mismo porque fallé. Yo fallé ahí. Bajaron todos. No, aquí se la campa mucho. ¿Ya nos tomaron base? No, todavía no. Y ahora sí ya no sumaron la base. Van a ser el objetivo. Tenemos Charizard, ojo. No van bien. Uy, eligieron el de ya. El Charizard los está ulteando. Eso es bueno. No puedo dejar esta pendejada aquí, güey. Oh, que no se lo... Ya se gastó el sol. El surfe, el ulti y la madre. No, me van a madrear. Ay, pedo, pues ya ni modo. No te preocupes, Oli. Ahorita le mando las fotos de mis patas a ese güey. Ya cámbiate a la morada, Facebook ya ni le interesan sus creadores de contenido. Sí, ya no le interesan, eso me consta. Ay, esa barda a veces complicada con el tirano. Ay, güey, cuando mato uno a ese güey, puede tener los resets del infierno. La última es mala, pero tampoco es tan buena, güey. No alcancé a evolucionar, ahí mi idea era evolucionar.
Buenas noches, Nivel, un saludito. ¿Cómo está mi Carvajal? Bienvenido, bienvenido. Master, ¿vas a jugar top en el torneo? Sí, voy a jugar top. Pero pues... la estoy jugando... esta partida la estoy jugando muy mal, güey. Estoy muy desconcentrado. Estoy muy desconcentrado, la neta. Cleaver, gracias por su... Master, gracias por sus likes. Muchas gracias por sus likes en el stream. No puedo hacer nada. Mi equipo ni siquiera estaba, güey. Dije, gasto ulti, nada, ¿para qué? Ya están los 5, güey. ¿Ya para qué? Y el Charizard sí gastó ulti, pero ¿para qué? ¿Quién sabe? No sé qué hace mi equipo, güey. No sé qué chingos, vergas, pilines hacen ahí abajo, güey. El Snorlax gastó una ulti. ¿En dónde está la ulti del Snorlax? No mames, en la base. No estuvo mal, pues. Había que cancelar la ulti al pájaro con la ulti del Snorlax y el güey se le durmió completamente, güey. Ah, ya valió verga, güey. Nos están ganando con Talonflame. Justo lo que ha dicho, que el Talonflame anda débil y nos están ganando con Talonflame. Me lo robé con la arena. Me lo robé con la arena, amigos. Otro que mato con la arena, no mames. ¡No me los quites! ¡No me los quites! ¡No me los quites! ¡Puta madre! ¡No me los quites, Snorlax! ¡No me los quites, cabrón! ¡Iba a ser una pinche hepta, güey! ¡Iba a ser una hepta! ¿Quién es el Snorlax? ¡Pásate de verga, Cypix! ¡Pásate de verga, güey! ¡Pásate de verga, culé! ¡No, güey! ¡No, men! ¡Ay, pinche Cypix troll, güey! ¡Me iba a ser una pinche hepta, güey! ¡Me los quitó el cabrón! ¡Puta madre, güey! ¡Ay, güey! ¡Son ciegos, güey! ¡Qué pasado de verga! ¡No me los quites! ¡Deja que me vengan, güey! ¡Ay, puta madre, compa! ¡Corren de mí los cabrones, güey! ¿Ya llegaron? ¿Ya vienen? ¿Ahora sí vienen? Yo ignoro escudos, papi. Yo ignoro escudos, padre. Yo ignoro escudos. Vas a berrear, perro. No, men. No, men. No, muy mal. Muy, muy mal ahí. Muy mal. El Snorlax muy mal, güey. El Snorlax muy mal, güey. Estoy entrando el cabrón hasta atrás, güey. Un puto Speed Extreme a la puta pared, güey. A la puta pared. Y con la pinche barrera y no hace nada, güey. Cypix no juega, güey. Ese vato no juega. Róbalo, róbalo, róbalo. ¡Ah! El Apolo, güey, se robó esta madre. El Apolo, no tengo escudo, lo van a madrear. Y vamos perdiendo. ¡Arriba! 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 ¡Chíngalo! ¡Chíngalo! ¡Cabrón! ¡Sí les ganamos la team! ¡Sí les ganamos abajo! ¡Sí les ganamos abajo! ¡Tren pájaro! ¡No tren buena team fight! ¡La
La Gordy no puede ayudarles. ¿Qué pedo? ¡Puta madre! El gordo subió. ¡Pinche Snorlax es abajo, cabrón! ¡Abajo lo estábamos todos! ¡Sidepix, no repites en toda la semana, güey! ¡Era abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo les tumbamos! ¡No traen vida! ¡Era abajo, Sidepix! ¡Era abajo, güey! ¡Era abajo, compa! Y todavía se va a poner a anotar, güey, otros 18. ¡Era abajo, güey! ¡Era abajo, Sidepix! ¡El gol era abajo! Les, ¡no, era abajo el gol! ¡Ah, no! ¡Abajo lo estábamos todos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Polo, polo, 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 polo! Apolo, 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 no mames con el Sidepix, qué troll ese güey, no mames, güey, qué troll, güey, no, Sidepix, neta, no, güey, no, güey, no, güey, te quedas los lunes, güey, no mames, güey, roba la ETA, no va al puto push, güey, no mames, güey. Y su pinche golecito 18 nos hizo ganar, güey, pero no mames, no mames, güey, neta, no mames. Abajo, güey, abajo anotábamos dos. Abajo anotabas tú y anotábamos adelante porque ganábamos la batalla, güey. Creo que lo hizo, el vato porque interrumpió un gol. Interrumpió un gol y se fue directo a anotar. Creo que eso fue lo que hizo. Y si eso hizo, estuvo bien. Eso estuvo bien. Creo que eso estuvo bien. No vi, tengo que ver el VAR, güey, de esa flameada final porque sus goles, obvios, nos hicieron ganar. Pero tengo que ver, güey, qué pedo, güey. Tengo que ver qué pedo, men. Tengo que ver qué pedo con el Sidepix. Porque no mames, güey. Me quitó una hepta el vato, güey. Me quitó una hepta. Estoy pegando con el tirano. Y me los quita. No, Oli, no, 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 no. Llama, Oli. Ya mataste a 5, Oli. Ya son muchos. Ya no los mates a todos. Y yo así de, güey, déjame matarlos, cabrón. Estaban alineados. El básico le pegaba a todos. Y el Sidepix metiéndolos a la puta base, güey. Ay, qué mal. Digo, en la teamfight final. En la teamfight final. Yo entro con la ulti y todos se me abren como pinche espuma. Y el Sidepix con la barrera así, güey, a nadie. Te metes y a la pared, güey. Te metes y a la pared. Que no puedan ultear, a la pared, a la pared. Y yo voy a esa pared y en esa pared yo les pego. Pero no, güey, el Sidepix no hizo nada, güey. Lo único que hizo fue anotar, güey. El único que hizo el Sidepix fue anotar. Y ya, güey. Sí, se gana anotando, pero no mames, güey. Snorlax, tranquilo, Lee, mírame. Tú no eres así. Él soy el villano de una historia mal contada. No, es el villano de una historia bien contada y bien flameada, güey. No, güey, mira, los independientemente de los goles, todo mundo vio cómo me quitó la pinche hepta kill, güey. Todo mundo vio cómo me quitó la hepta, güey. Tenía la pinche penta inactivada, güey. Checa el VAR, sí ayudó porque defendió arriba y fue a anotar. Si eso fue, estuvo bien. Si eso fue, estuvo bien. Al final, eso estuvo bien. Pero... ¿y qué pedo en la teamfight, güey? ¿Y qué pedo en la batalla de abajo? ¿Y qué pedo en la partida, men? ¿Podemos checar el VAR de la hepta? No fue hepta, güey. Me la cortó. Se quedó en penta esa madre. Ve el VAR del final. No, es que al final recordé que un güey iba a anotar. Y dije, ¿quién lo interrumpió? A lo mejor fue el Sidepix. Por eso ahí checo el VAR. Y lo desflameó de esa. Lo desflameó de esa. Fue MVP por los goles. Lo desflameó de esa. Ese estuvo bien. Ese estuvo muy bien. Te podían matar, eran 4 contra ti. No me mataron, güey. El pinche tirano está muy cabrón. Va de escudos, güey. Lo que era el mamut y la gordis y el. Y esta madre y también el conde no podían hacerme nada. O sea, bueno, sí, pero no. El Sidepix no repite toda la semana. El cucu me recordó a mí. No, mira, no. Sí repite el Sidepix. Ya, hubo bar, güey. Sí repite, no hay pedo. El pedo, güey, es que en las batallas sí me chingó, güey. En las batallas el vato sí me chingó, o sea, sí me afectó. No me ayudó, güey, o sea, yo les estaba pegando bien rico. Vamos a ver los daños de la partida. Yo les estaba pegando bien rico al otro equipo y el vato no me ayudaba, güey. No me ayudaba, ahí están los daños, güey, los daños no mienten, güey. Interrumpió el mamut arriba y anotó arriba. No creo que haya alcanzado a llegar a la teamfight. Estuvo bien, eso estuvo bien, o sea, al final sí. Me retracto del flameo, o sea, me retracto, sí es cierto. Y si en esto una disculpa, me disculpo de ese flameo. Pero de lo demás no, güey. De lo demás, no. El vato soltando una pinche barrera hacia su base ayudándoles en vez de soltar una pinche barrera para arriba o para atrás para que les pueda seguir pegando. No, para arriba, güey. Para arriba. Ay, qué cabrón, güey. Es que no los metas, güey. No los metas. La barrera ponla en mí. Ponla en mí. Para que ellos no se me puedan acercar. Para que no se me puedan acercar. Pero tú no los empujes para que yo les pueda seguir pegando. Es cosa de combo, güey. Es cosa de combo. Y también la teamfight final, muy mal, güey. O sea... la teamfight muy mal, o sea, la teamfight de ese vato estuvo mal, güey, lo estaba viendo, men.
lo estaba viendo porque... ¿Saben por qué lo estaba viendo? Porque necesitaba que agarrara un cabrón contra la pared y yo ir a pegarle a ese porque se me habían abierto. Y el tirano pues no es tan rápido, güey. Si me gastas el poder basado es lento. El tirano es rápido para entrar, pero lentísimo para salir y para quedarse pelando ahí. Pero sí es verdad. No te los quito a los... no te los quitó a los estaban peleando a no tratar de anotar. Estaban peleando y no tratar de anotar. Sí, no, y en la teamfight final tampoco tiró paro, güey. O sea, son cosas que el Psypix hizo súper mal, güey. Oli, ya se puede repetir. No mames, Jordi. Si te sabe las reglas, mi Jordi. A ver, explico las reglas, Masters. A los 420 likes se vale repetir en el stream. ¿Cuántos likes hay? ¿Cuántos likes hay, mi Jordi? ¿Sabe usted ver cuántos likes hay en el stream? Si no sabe, yo le digo, hay 356 likes. ¡Ánimo, Eli! Gracias por los 250 estrellas. Muchísimas gracias, Master. Te acaban de hacer una excelente donación. Gracias por las estrellitas. ¿Quién le puso me divierte al pinche envidioso del gancito, güey? Un hijo de su puta madre ese, güey. Es un hijo de su chingada madre ese, güey, el gancito. Es un pendejo, güey. Ya, no le voy a dar importancia. Es que vi la donación y dije, ¿quién le dio me divierte la donación? Chumorro envidioso, güey. Ponte a hacer algo, güey, para que tú también haya gente bonita como Eli que te deje unas estrellitas de apoyo, güey, porque juegas, güey, porque juegas con él y porque los flameas y no los insultas. No estoy insultando a Psypix. Le estoy diciendo que qué troll, que qué pedo. Nunca lo insulté. A Psypix nunca. A ti sí, pinche pendejo. Hace falta un tanque suave. A ver. Vamos a darle front a ese pinche papelín. Papelina de ser, güey, no mames. Una doña para el pastelito marinela. Chingue su madre. Una raya de madre, güey. Me chingué al pica en la team fight porque me robé y me volteó precipitar. Dice Yauri Castillo. Ay, güey, tengo una pinche. Una espinita aquí en la barba. Y, ay, güey, me duele un montón. Como que se infectó. Chale, no tengo el contexto completo de ese güey, es el chisme, es un pendejo. Es un niño sin atención que crea cuentas falsas. ¿Listos? ¡Ya! Raza, si bloquean al innombrable, le dejan de seguir sus reacciones. Ah, sí. Sí, si lo bloquean. Verga, güey, qué pedo con la gorda, güey. No pasa nada que se haya equivocado. Yo no marqué, yo ahí tuve la culpa. Pero por lo menos saben que juega el Snorlax en top. Ya gastó su speed, es su recurso. Ahora yo lo gasto, ya me la chingo. Digan cómo manejar los ritmos. Ay, mimito. ¿Y ese enemigo sí va? ¿Eso qué, compa? No trae defensa. Chinga, buena red. Está el Pikachu top, igual no sirve esa madre. Róbalos, agárralos. Ya no vino. No, llegó tardísimo el Pikachu a barrer. Hay que ayudarle a ese güey. Vamos a escapar. Fueron a cuidar a su pinche garde mugrosa a que no le robaran jungla. Chingale, furro. Adiós. Dale, furro. Huye, güey. El pica no trae vida. Van a matar. Uy, no, ni eso. Ni para eso fueron buenos. No me mataron. Llegar tarde es como no llegar, acuérdense. A mimir. Presiona aquí, ¿no, güey? Bueno. La pinche garde, a ver. No. Me hago pendejo. Ah, no se lo pude robar. ¿Ahí viene el mimo? Sí, ahí viene el cabrón. Mira, mimo. Era mimo, aquí ando, güey. ¿Subió? No lo veo, güey, no veo el mimo.
24, 20 y 20 quedan. Quedado. Nos mimimos. ¡Ole, chingón! Tú de... ¡Vamos con todo, mi riesgo! Usted es chingón, master. Saco mi barrera y me voy, ¿eh? Ahí está, vámonos. Vamos a ver. Está el papi. Madrecillo. ¿Nos amparo o no nos amparo? Tenemos base, sí, tenemos base. Aquellos se rifen allí. Está el pica. Ahí están todos. Ahí están todos. Aquí para que sigan combiándolo. Ahí está. Que lo sigan pegando. Oh, güey. Oh, bueno, ok. No subo mal. No debería servirse, güey. Fijan, solamente el primer empujón. Y dejar que ellos sigan combiando. Das el primer empujón y que ellos sigan combiando. Es lo ideal, güey. ¿Cómo se vaquea en la laptop? Ah, chingado, ¿cómo que en la laptop? Ah, hay un botón, si es un emulador, hay un botón que sale en medio y es tu return to base. Voy a sacar ulti. A ver, la tengo que adelantar. Andan de vergueros en la base. Ojo, furro. Te chingan el cantón. Que no se regrese. Ahí está. Voy a ir a defender abajo, güey. No saben que el push era bueno, cabrón. Buena, pues. Pero hay un güey abajo. ¿Cuántos habrá notado? No, no voy a dejar que se está aquí. Chingues. Güey, me gasté mal. Un chingo de robo de esa cosa. O sea, ya le gané. Una batalla larga, pero sí le pude ganar. Una batalla difícil, señores, pero se logró el objetivo. Me anotó 3 veces, valió verga, güey. Se fue un chingo, pero pues no pasa nada, sí le gané. Oli, mire, metiendo el garchumpa a la valla. Sí, sí lo metí a la valla, pero... Espérate, el objetivo no, ya tenía, no era ese el objetivo. El objetivo era que no escapara de la zona lenta, güey. El objetivo es que no escapara de la zona lenta. Esa es a la que voy a atrapar. ¿Dónde, papito? Literalmente están todos muertos, güey. Están todos muertos. O sea... Nos van a chingar, furro. Verguiza, güey. Esos pinches goles, güey. Si no están bien muertos, también peligrosos, güey. No, Papelín, no te metas, güey. Ah, el Dodrio muy bien, eh. Pinche Papelín está arriesgado. Se sentó en así el pastel. Ahí está, el Dodrio haciéndola muy bien el Dodrio. Desde hace rato lo vi que está jugando muy bien. ¿Quién es? ¿Quién es ese Dodrio, güey? Es el R Dani, a la verga, güey. Buena, mi Dani. Quédese en los vergazos usted. La verga con el pica, muy buena de su parte. Pero le puede pegar esa cosa durísimo. Sigue así. Mátalo. Ahí está. No se los muevan. No les muevan los combos. Solo poquito para que los estunien y ya. Huyan. Se rindieron, güey.
pues repiten todos. Ok, Oli, ahí mi propuesta, amigo Oli. Ahí sí, Leonardo, ¿cómo estás? Leonardo, bienvenido, Master. Leonardo de The Billy. Bueno, mi Fer, ¿cómo estás, mi Fer? Bienvenido, Master. Oye, Oli, ¿consejos para el Dodrio? ¿Lo quiero empezar a jugar? Pues es de practicar, güey. Es bueno en top y jungla. Es de precisión. Y es invasivo, es muy rápido. No es de permanencia, es de remates. O sea, matarlos cuando ya tienen poca vida, ¿no? Entrar a hacer daño y esperar a después y volver a pegarles y rematarlos. El papelín daño es muy bajo, ¿eh, güey? El ceviche daño es muy bajo, carnal. Oigan, chicos, R-Bob sigue baneado. Hoy estoy jugando con Cayos, damas. Hoy pueden jugar todos, no hay baneos hoy. Hoy se pueden llevar su baneo, pero no, nada se crean. Pero si juegan así muy troll, se pueden llevar su baneo. Master, ¿jala el garchón terremoto? Los dos jalan. Pero yo he visto que jala más el otro. Con botón de escape se puede. ¡Ese, mi Adri! Bienvenido. ¿Cómo estás, Master? Oli, hace dos días la Jordi me dijo que te iba a carrear con Dragapult. ¿Ah, sí te dijo eso? Y si no carrea, lo baneas y me quedo Eulo colaborador. No, güey, pero no lo puedo banear. No lo puedo banear así como así. Gigi, mi furrito, se repite. Gigi, mi furrito, bien jugado, güey. Imagina ser baneado el lunes troll. ¿Por qué baneo si es lunes troll? Si alguien entra a ponerse FK, pues sí, los tenemos que banear. O sea, si alguien entra a trolear a propósito, sí lo tenemos que banear. Ah, ok, tengo que ir, vamos, güey. Ya jugué Tortuga, tú jugué Snorlax. Vamos, vamos, güey. Hay que rotar los tanques para que la banda vea cómo se usan. O cómo los uso, porque pues hay de todo. Consejos para Pikachu. Uy, el Pikachu. Pues el Pikachu es combero. El Pikachu combia bien chido. Entonces, si tu compañero está combiando, pues ayudarle al combo. Llegó el Furranity a huevo. Esa madre convea, o sea, el Pikachu convea bien chido. Hay que ver los stuns, porque el Pikachu te stunea mucho tiempo. Es un Pokémon que te agarra pic, 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 pica y hace daño. Entonces hay que saber conviar con el Pika. El Pika es un Pokémon que retiene. Es de esos Pokémon con poca vida que se pueden meter. Pero hay que ser muy cuidadoso y hay que saber cómo. Es decir, yo piso con el tirano un cabrón, ¡pam! ¡Pam! Cargo escudos. Ahí entras tú, pic, 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 pica. Y cuando bajas, huevos, yo lo remato. Y después tú sueltas la bolita a un güey que es... A ese güey si es un tanque o a otro güey. Es como... Entra el árbol, Horn Leech. Después del Horn Leech, entra el Volteo Ataque. Y después de esa madre, él vuelve a soltar la otra cosa. Es como jugarlo en combos. ¿Me explico? Es como... Es un Pokémon de combos. Está muy chido el Pika. Con los hielos sí le puedes pegar desde antes, mi furrín. La garde de ahorita no pudo hacer nada, men. La anulé con el Snorlock. Ah, mira, bueno, tiene el tercer ese costo, güey. Ni siquiera tengo que usar el botón de escape para amarrarme ese, güey. Ni siquiera, güey. Tan cruel está la cosa. Les voy a quitar la valla porque los debilitas. No, ya no regresan ni aún. No, no regresan con nada esos güeyes. Pobre papelín, güey. De milagros escapó el cabrón. Ahorita vengo, yo voy a robarles jungla, güey. Sale en un minuto. Ya va a salir, ya va a salir. Es que hubo, se alargó la batalla porque lo tuve que matar. Cámara, pinche mono. Ya sal. Tercer básico, hay que cargarlo. Ya lo detienes, ¿te fijas? El tercer básico y tira paro. Vamos a poner... ¿Qué composición traen? A ver. Dragapult, tirano. Vamos a poner colmillo hielo. Verga, güey. ¿Les anotaron, Simón? Sí, les anotaron.
quitarles eso para que no vayan a notar. Muy bien. Aparte nos tenemos a Sumar. El colmillo va a estar bueno. No, yo tengo que subir a defender. Ya no tengo nada que hacer abajo. Ya ganaron. Ya no hay farmeo. ¿Qué bajo, güey? ¿Qué bajo? A ver, ¿a qué bajo? ¿De chismoso? No, hombre, no. ¡Ese mi! ¡Chipana, gracias por el like! Uy, si entra este pendejo me lo tuerzo. A uno de esos voy a agarrar. Hay que ir abajo, güey. Hay que ir abajo. Abajo van bien, pero podrían ir mejor. Qué buena. Les dejo un papelín de regalito. Se muere ese, güey. No va a aguantar. ¿Sí? No tengo nada de notar, ¿eh? O sea, la ulti. Anoten. Alcanzaba ya a notar. El furro muy bien arriba. Vio que tenemos mucha ventaja y pues ¿para qué baja el güey? Si hubieras escogido chuzos, no te hubieran anotado. Sí, no me hubieran anotado. Pero bueno, unas por otras, güey. ¡Cucu! ¿Quién ultió? ¿El nuestro? Ok. ¡Uy, papelín! ¡Cómo me excita, güey! ¡Cómo me excita madrear papelines! Ya me revoluciona, huevo. Y es el jungla, güey, ese pinche papelín. Evolucioné, no puede ser posible. ¡Dale un cabrón! Pude haber agarrado ese gato. Buena ulti, gracias por ulti, güey. Aseguré con la ulti porque pues ya no tenía vida, güey. No sé si fue una buena idea. ¿Ustedes qué opinan? ¿Mi ulti fue buena o fue mala? ¿Ustedes qué opinan de mi ulti? ¿Fue buena o fue mala? ¿Fue muy desesperada o qué onda? Nos ulteamos entre los supports y tanque, men, estuvo chido. Oli, la Jordi anda de clasista y ni colaboradores. Sí, ¿verdad? La Jordi, güey. El papelina dice ahí más o menos, ¿eh? Buena flecha, caballero, buena flecha. De aquí al que... A, cabrón que agarro las greñas. Simón, a los arbustos. Muy buena. Buena el papelín. El papelín está jugando inteligente, güey. Papelín, quédate al flip, güey. Quédate al flip. Simón, tú quédate al flip, yo voy a la defensa. Buenísima ulti ese vato, güey. A la verga. Me salvó el pinche... El vato ese. ¿Ven cómo le corta los combos al tirano y vale madre? Ese güey ignora escudos. Cuidado. La vuelta del papelín no fue mala. No me desagradó. Ese pinche tirano es un peligro para Miguel. Lo van correteando, no lo van a alcanzar. Están jugando base cambiada, no les queda de otra, los güeyes. Pues se los puedo meter directo al centro de su tierra, güey. Van a avanzar. Yo ahorita me rifo con mi ulti aquí. No avanzaron. Lo detuvieron dos. Tirano aquí. No vamos a llegar. Se quedaron farmeando. Está bien. Jugando a la segura. Bueno, son cosas de macro. Oli, lee el come paloma de Leo. Maestro, ese es un comentario xenófobo, mi Jordi. Que yo no los permito aquí, ¿eh? ¿Cómo que come paloma, cabrón? Cállese. No diga eso, güey. No diga eso, maestro. Hay gente que se ofende de eso, güey.
Ya le quitamos el farmeo a huevo. No, pues mira, esos chistes, hay mucha gente de ese país, güey, que a mí no me gustaría hacerlos sentir incómodo. Porque son muy buena onda conmigo, güey. Los quiero mucho. Papaya de Celaya, a ver, ven. ¿Qué sabe que soy aquí, señor? Tengo ganas de jalar el pinche tirón a las greñas. ¡Y no mames, cabrón! ¡Casi se la hago! No, si lo jalaba, lo desvergábamos, carnal. Casi jalo ese pinche tirano de las greñas. Lo malo es que ya perdí mi combo. Bueno, ahí con esa valla lo puedo volver a hacer, ¡recta final! No agarren la valla, no agarren la valla. ¡Furro, qué chingas agarras la valla! ¿Para qué? A ver, ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué la agarras, furro? ¿Y nuestro papelín qué hace, güey? Le voy calentando la flecha un chingo, güey. ¡Ya mátalos! ¡Mátalos! No calientes las flechas, ceviche. Te tardas un chingo en atacar. Ceviche, ceviche, ya pégale. Ceviche, el ceviche se tarda un chingo en atacar, güey. Ni siquiera fue al push el güey. Y luego su ulti yo no la vi, güey. Creo que la soltó mal. Es un buen desmadre, pero no estuvo bien. El ceviche no nos ayudó. Sigue así. ¿Ya le están flipando? Ya, ceviche, ceviche, ceviche. La flecha, no la calientes tanto, güey. Pinche ceviche, güey. Pinche ceviche, te tardas un puta pero madralte en soltar las flechas, güey. Pero, no mames, ¿qué hace este güey? ¡Dani, no, men! ¡No, Dani! ¿Qué te la piensas? ¡No, men! ¡Ay, Dani, qué te la piensas! No fueron a flipar, ni siquiera le estaban pegando, güey. ¡Ay, pierden porque quieren, güey! No, el ceviche muy mal, güey. El ceviche muy mal, güey. El ceviche no suelta ni las flechas, güey. El ceviche no suelta ni las putas flechas, güey. Se las queda guardadas en la mano como por 20 horas, güey. El ceviche no suelta ni las flechas, güey. Nos puede haber ayudado un chingo, pero el ceviche no suelta ni las flechas, güey. Se queda así un puto siglo con la pinche flecha en la mano. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! No, ceviche, perdimos por tu culpa esa pinche teamfight, güey. Y luego su ulti, ¿dónde estuvo, güey? Hasta abajo y no le pegó a nadie, güey. Ojito, el Billy iba rato castrándole el palo a Jordi. No son compas o sí, pero... O sí, el Jordi es nuevo, pero si aquel vato se lleva insultándolo, es Billy. Va, que me diga el Jordi, ¿eh? Que me diga el Jordi si es un insulto. No, amigos, pierden porque quieren. Ya se había visto que el ceviche no metía daño, güey. Ya habíamos visto que el ceviche no metía daño, güey. Y el vato troleó, güey. 60,000 daño, una partida ganada, güey. Suelta las putas flechas, güey. No te las quedes en la mano, suéltalas. Tu ulti también fue muy mala, güey. La neta fue muy mala, ceviche. La partida pasada, güey, en dos partidas con papelín, apenas superaste los 100,000 de daño en dos partidas, güey. En dos partidas, güey. Pensé que era todas de ganar. Es que el ceviche no les pegaba, güey. No les pegaba, se quedaba con la flecha en la mano un ratote, güey. Papi, si no estás eligiendo video para autohacerte el delicioso, güey. Como para tener la flecha en la mano tanto rato, güey. No andas ahí, no, está chido, no, este no, a ver, este no. Ah, está, güey, oh, está bueno, no, primero me gustó esto, güey. Vamos a ver otro video, hay pinche página 37, güey. Te da con la pinche flecha en la mano, güey, no, güey, no. No, güey, suéltate esa madre, güey. Suelta esa madre, dispárala, güey. Dispara, va a tocar la pinche flecha en la pinche mano, ah, güey. Cada que te veía, güey, tenía la pinche flecha en la mano, güey. Neta, güey. Cada que te veía, mi ceviche, con la pinche flecha en la mano, güey. No mames, no estás eligiendo video, güey. Los que nos están eligiendo video, pues sí, güey, la pinche... Bien agarrada, güey. Maciza. Pa, que dé tiempo, güey. Pierden porque quieren. Ahí está el HP 1 de vida, dándose contra la team fight.
Y el papelín entrando con sus flechas con Robin, güey, ni siquiera soltaba las flechas, güey. No las soltaba, lo vimos jugar. No suelta las flechas el güey. Se tarda un chingo, güey. Le gusta traer la flecha en la mano, durísimo, Troleó mucho en las dos partidas ese vato, güey. En la primera ni daño hizo, güey. Y en la segunda no, yo lo veía jugar y no soltaba las flechas. Tienes que soltarlas, carnal. Tienes que soltar las flechas. El papelín pensaba que la flecha era poronga y por eso no la soltaba. Oli, un tal Leonardo D. de Billy me anda insultando y yo solo me ando defendiendo. A ver. Me dice Leonardo D. de Billy. Esto, listo, ya está reportado el comentario de, la, de Jordi XD. A ver, los moderadores, atento. Güey, cuando reportas un comentario y gracias al reporte de comentario lo encuentras y lo baneas, güey. Ya lo baneé. Master, mi buen Billy, gracias por ayudarme a banearte, güey. Gracias por ayudarme a banearte, güey. Nunca nadie ha sido tan amable. Te baneé muy rápido y muy fácil, güey. Gracias, güey. Gracias por reportar un comentario para ser tú el baneado, güey. Es que estás insultando a la banda, güey. Sí, el comentario de Jordi fue xenófobo, pero él no empezó. Y no es el primero que me dice. Van varios que me dicen, hey, el Billy. Oli, ¿cuáles son los objetos de Wiggy? Pues puedes meterle focus, puedes meterle repartir experiencia, seguro de habilidad, gafas de estas, gafas selección, galleta, pero en el orden que los dije. ¿Van a los dos, Oli? No creo, porque empezó Billy. Suerte, mi furrito, bonita tarde. Masters, voy a jugar esta partida y otra más y ya se vale repetir. No importa que no hayamos llegado a los likes. Lo que pasa es que me está dando hambre y quiero ir a comer. 20 minutos y los aguanto, no pasa nada. Para que puedan repetir, gracias a todos los que dejaron su like. De hecho, me apoyarán dejando su like porque eso siempre ayuda al contenido en Facebook. No, le baneaste a alguien que no tenía que ser baneado, ¿en serio? A ver, ahorita que el Jordi me mande mensaje y me diga qué pasó y desbaneó a ese güey si no se lo merecía. Billy solo dijo troll y el Jordi se lo tomó a mal. Yo ando tranquilo. A ver, entonces se ha baneado el Jordi también. Por andar baneando al Jordi, elegiste el on-flame. No merecía ban. Pues lo desbaneo, güey. O los hubiera baneado nada más ese stream. Saludos, me saludas a Marquitos, Jordi. Lo silencié este stream. Ahorita desbaneo, que no se me olvide desbanear al Billy. Ahorita lo desbaneo al Billy, pues. Es que unos dicen una cosa y otros dicen otra, men. No sé ni qué items traigo, cabrón. No sé qué items traigo. Traigo piedra y no sé qué más. Creo que traigo pesa, amigos. Voy a gankear abajo. Evito que me roben la jungla con esos cabrones. Abajo puedo gankear más fácil porque arriba los All Rounders no me van a dejar salir. Ese Boss Ball si me agarra me madrea. Y abajo trae el Dragapult. No va a haber pedo. O sea, el Dragapult no es un problema. Que no me vea, porque pues tengo que ser sorpresa. O a ver, ¿puedo gankear? Ya me vieron. No pasa nada, que le avisen al jungla que voy a ganar abajo es un problema. Ya sacó su 4 a huevo. Yo entro al final. Para salir así. No se queden peleando, güey. Cuando 30 long frame jungla, no se pueden quedar peleando. Ok, su jungla ya les avisó.
No sé por qué traigo full heal, amigos. No sé por qué chingados traigo full heal. Se lo robó el furro, ¿sí va? El mismo los mata a los dos. No lo va a poder matar. Me tardé en pegarle, güey, pero pensé que me iban a seguir. Me tardé en pegarle al farmeo, pero creo que se lo robó el furro, así que estuvo bien. Bueno, no es el furro, sepa quién es. Me robé farmeo y no me mató. Fuck. La morrilla se está recuperando. No es la idea que se recupere esa madre. El pájaro entra al último. Que entre al último, pero que entre el cabrón. Ese va a ser un gol grande. No sé qué están haciendo peleando hasta allá. Lo están siguiendo hasta bien lejos, güey. No sé qué chingados de items traigo, amigos. Chacaleo intenso. No le están pegando a nadie. Se van a hacer esa madre arriba. Que regresen los tanques. Buena. Se tardaron en regresar un chingo, güey. Los tanques. Nada, sí llegó. Llegó la lechuguita, a huevo. Yo tengo que ir a pegarle a su garden. Sí me sabré. Ya de que se me pone duro el Talonflame, se me pone duro, güey. Ya de que se me pone bien duro este cabrón. Agárrense, que mi pinche pájaro está cabrón, eh. Se pone como resistente, no sé cómo explicarlo, señores. Pero no se muere. El Dragaco murió por Snuez, ¿no? Qué bien se mueve el pájaro de Loli. ¿Lo madrearon? Se lo llevan. Lagarde es el truco aquí. Vámonos a la verga. Ahí farmeo aquí. Y farmeo del bueno, El objetivo puede ser una buena idea. Me lo ganó, buen smite ahí. No sé qué van a hacer, güey. Si les meto unos 50 aquí. ¡Déjame! Ya se lo madrearon a ese güey. Si no soltaba el fly, perdían, güey. El fly ayudó porque le pegó a los dos. ¡Suéltame! ¡Pinche mosco, güey!
Amigos, no sé qué chingas traigo equipado mi pájaro, no me pregunten, güey. Hace un chingo no lo usaba. Es mi favorito, es mi Pokémon favorito. Y el Shiny está todo bonito, güey. No mames, pájaro nivel 14. Uy, papá. Su debilidad, que es que no aguanta tanto, se vuelve una menos, güey. A nivel 14 su HP sube bien sabroso. Muerte por Snoo Snoo al pinche mono ese. Sigue así. El Oli, el mosco te quiere estrangular el pájaro, Simón, güey. El Dragapult más o menos también. Amigos, me estoy zurrando de hambre. Tengo un chingo de hambre. Lo traigo full heal. Hay que sacarle provecho. Oli, te acaban de hacer una estrellitas. Donación. ¿Ahora directo más tarde? Sí, sí, directo más tarde, Masters. Claro que yes. No había nadie. Gasté esa ulti por si venía alguien a robárselo, güey. Y luego creo que van a flip. Y van a tratar de flipar. Ya se les metió esa madre. No, me va a matar el mosco. Pero sí le ganan, sí le ganan. Son dos contra uno. Pueden ir a anotar, lechuga. ¡Ve a anotar! ¡Arekusu, ve a anotar! ¡Arekusu, ve a anotar! ¡Arekusu, ve a anotar! ¡Arekusu, ve a anotar! ¡Arekusu, puedes ir a anotar! ¡Arekusu, están todos muertos! ¡Arekusu, ve a anotar! Bueno, le valió verga. ¿Ya qué, güey? No, ya no. ¡Ya hazle el Rayquaza! ¡Ya hace el Rayquaza! ¡Ya hace el Rayquaza! ¡No, ya no! ¡Ya no! ¡Qué cabrón! ¡No te pases de verga, Arekusu! ¡Qué troll, cabrón! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Qué troll eres, güey! ¡Qué troll eres, cabrón! Sí, ¡no sí. mames, güey! ¡Pinches vatos son ciegos, carnal! ¡Ya valió verga, güey! ¡No mames, pinche Arekusu troll, güey! ¡No mames, güey! ¡No te pases de verga, güey! ¡No te pases de verga, güey! ¡No te pases de ultra verga, güey! ¡No puedo creer que la gente que sea así, güey! ¡Todos muertos! ¡8 segundos de respawn el otro! ¡Peta al dance para llegar! ¡10 segundos para anotar! ¡Y el vato, güey, no va a anotar! ¡No va a anotar! ¡Y trae 50 para anotar! Más porque estos güeyes no están bien débiles, cabrón. Es increíble que expongas una partida a tal grado, güey. Es increíble que expongas una partida a tal grado, señor. Es increíble, güey, neta. Si te pasas de verga, güey. Si te pasas de verga, Arekusu, neta, güey. Neta, güey. Y luego 10 segundos tarde el cabrón. Ya cuando empezó el flip, el cabrón ahora se iba a anotar. Y lo va a anotar abajo, güey. No, men. No, men. No te pases de verga, güey. Pinche Arekusu, güey. No, mami. ¿Por qué juegas así, güey? Pon atención, güey. Pon atención, no mames. Pon atención a lo que estás haciendo, lo que está pasando. Ve el puto juego completo, no nomás tu cuadrito, güey. No mames, güey, neta, no mames, Arekusu. Arekusu, más cabrón, güey. Pon atención. No mames, güey. Es que los que juegan piensan que te están escuchando en vivo y se les olvida que uno se... Ya sé, ya sé. Y luego ya no, y lo matan, güey. Ay, pinche madre, güey. ¿Se ganó por el visor? No creo, Hizo su chamba, pues, pero sí se mamó al final. Perdón, Master, sí me mamé. Ya sé, güey. Qué pedo, güey. Oigan, el Talonflame cumplió, El Talonflame cumplió y este güey repite ese vato, güey. El Yerlina, 141,000 de daño. No mames, güey. Arekusu, qué pedo, güey. 46-47. Ni anotas, ni flipas, ni nada. Arekusu, qué verga, güey. Arekusu, diría
Roberto Madrazo, güey. Vámonos hablando de frente, Arekusu. ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿qué pedo, güey? Tu daño está bajito, güey. Puedes mejorarlo, güey. Esa pinche anotación era 100% segura, güey. O sea, ya anotabas. Ibas y venías, güey. Ibas y venías abajo, arriba, al centro, para adentro, donde quieras, cabrón. Pero anotabas, güey. No había nadie para flipar. Fuiste a flipar. Va pues. Pero me quedo flipando, güey. Todos están muertos. 7 segundos, el que más le faltaba. Rayquaza tenía un 75% de vida, güey. Puedes bajarle, ponle 50, lo que reben todos y flipan. Pero no, güey, te valió verga. Tanto el flip con la rotación como todo, güey. Luego, bastardísimo, güey. Ya todos vivos, ya todos con trampolín, ya todos listos. Y mira, güey, te agarraron y bolas, güey, entre todos, güey. Bora, bora. No, men, te agarraron bien cabrón. No mames, men. Ni siquiera sé con qué güey el pájaro, pero... Todo chido, güey. Metí 74 mil daños y... Ahí más o menos, güey. Sí maté. ¿Cuántos kills hice? Me fijé, 8 kills. 8 kills, está bien, güey. Para hacer un pinche pájaro que ya no... Ni lo practico ni nada, siento que estuvo bien. Este equipo que jugamos ahorita nos ganó, así que pues estuvo bien. Creo que no jugué mal. Hay que ser autocríticos, cometí el error con la ulti, pero porque pensé que venían, güey. Y dije, Nel, ni madres. Este pinche Regieki es importantísimo. Pero, güey, el Arekusu ni lo jugó, güey. Ay, güey, voy a invitar a jugar al Azumar. Lo jugó muy bien, repítese, güey. Y ya pueden repetir, ¿eh? Dice Giancarlo, ¿con base le dieron? No, se mamó, güey, se mamó. El Arekusu se super recontra mega mamó. Si te la mamaste, güey. Si te la mamaste, güey, bien chido. Pero bien chido, carnal. Ahí está. Ah, sí, repite, güey, jugó bien chido. 140 mil daños, güey, me ayudó muchísimo. Yo tenía un primo así, lo dormimos. Alondra Rubí suele en todo porque estaba aprendiendo. ¿Cuál? Master, jaja, yo ni manos tengo. No, estuvo divertido. Estuvo divertido que el Arekusu no fue. Sí me funcionó, Sí me funcionó el asterisco con el moño que le estaba poniendo. A mí también. Entró Marita Ethers Link. A ver. Ah, ¿ya vieron, güey? ¿Ya vieron? Link puse Greninja, te elijo a ti. Ah, maestro. La niña no hizo nada. La guardia del otro equipo no la dejé. La estaba focuseando. ¿No se fijaron que la estuve focuseando? Me le dejaba ir, güey. Me le dejaba ir con todo a la guardia, güey. Pues bueno, si traigo Talonflame, puedo entrar, pegar y salir, lo hago, güey. No, no sé. ¿Ustedes cómo vieron mi Talonflame? ¿Cumplió? ¿Le faltó? Al final una mala ulti, ¿verdad? Pero pues es que no creo que me robaran, güey. Si me robaban, debí haber confiado más en mi fly que en esa madre. Marita, el lunes troll. El lunes troll puede jugar todos, pues. Cumplió, sí, ¿verdad? Mi Ariel, qué bueno que haya cumplido. Streamer es detenido por dejarle el pájaro a la niña. Es Pokémon Unite, Master. Aparte estuve diciendo Gardevoir. Porque suena horrible decir eso, güey. Y no lo dije, ¿eh? Dije Gardevoir. A la verde, güey. Marita, 10 estrellas de estrellitas de Tancur. Muchas gracias por las estrellitas. Muchas, muchas gracias. Oye, te acaban de hacer una donación. ¿Vamos a fijar las estrellitas? Gracias, gracias. Llegó Marita God, llegó Héctor, Trailink, Salink. Ya tenemos top también. Vayan con lo que quieran, yo aquí me rito. Vamos a robar junglosa, güey. Marita, que baje, ¿no? Ayudarle a Link. Que salgan las chicas para abajo, güey. Marita, abajo, sí. Abajo mejor, Marita, para robarles jungla. Te quiero mucho, Marita, dice el maestro Neri. A la lechuguita. No. Uy, vamos contra el Picagot, güey. Creo que el Picagot está con views, ¿eh? Creo que está con views.
creo que van a detenerme porque ya les pasaron el chisme que yo robo jungla con la tortuga. Normalmente las tortugas no roban jungla, pero a mí me vale madre, güey. Yo descubrí que sí se puede. Con la pistola de agua bufeada. Juega chido ese vato, man. Juega chido ese, o ese chico o esa chica, Yerlina. Juega chido. Uy, subieron, subieron. Esta pica arriba. Oh, nadie le va a ayudar, nadie le va a ayudar a este güey. Odio que me pase eso, que se queda nada esa madre, güey. Bueno, le quité los buffos a la madre. No, nadie viene por mí, nadie viene por mí. Nadie me anda buscando. Oh, que me estoy metiendo en los dominios del picador. Creo que le ganaron, eh. Ay, sí le ganaron, güey. No mames, la Sumarri le está ganando el picagod, güey. Cabrón ese güey, muy cabrón ese güey, no mames, muy cabrón ese vato, eh. Ojo, una verga, güey. ¿Quieres robar, Etorx? Verga, güey, a ver si puedo, no tengo mucha vida, güey. Te ayudo a escapar, te ayudo a escapar. No, es que no tengo mucha vida, güey. De hecho, me tengo que vaquear y ya regreso al centro. Voy directo al centro, voy directo al centro. Híjole, el pinche árbol. A ver, por aquí. Hombre por hombre. Aquí. A ver, va picado. Ya evolucionó. Ay, güey. Peguen. Héctor, bien ahí. Güey, el Azumarill es muy bueno, güey. El Azumarill es muy bueno, muy técnico, muy ordenado, muy astuto también, ¿eh? Ojo, me está sorprendiendo ese güey. Me está sorprendiendo brutalmente cómo juega, güey. O sea, lo está haciendo, si no es que perfecto, macizo, güey. Link y Marita haciendo buen dúo. Subieron todos, güey. Pero traen ventaja, mucha ventaja, diría yo. A ese árbol como chingado, güey. Algo básicos. Bien bañados a la verga. Delfox. Buena. Uy, no le atinó, Link, no le atinó. Uy, puede pagarlo caro por no atinarle a Owen. Lo pagó caro no atinarle, güey. Lo pagó carísimo al no atinarle. Híjole. ¡Oh, la Blizzard! ¡God, güey! ¡God! ¡Se están rifando, güey! ¡Uy, no salió! Me canceló la pistola de agua ese, güey. Ese ataque es el que no me gusta de la tortuga, güey. Ese ataque es el que no me gusta. Ojo. Anda pasando de verga el picagod, güey. Anda en jungla robándole. Pero nuestro top está bien duro, güey. O sea, nuestro top está al nivel. O sea, se está rifando, güey. O sea, se está rifando, güey. Muy bien, güey. No mames, compa, la neta. Mi respeto, estás enfrentándote a un güey muy cabrón, güey. Y lo estás haciendo bien, o sea, bien, güey. No, mi respeto ese, güey. Nivel 10 el cabrón, güey. No le sudó, no le titubió, no nada, güey.
Lo hicieron correr. Está bueno. Buenas ultis. ¿Saben aquí el error? El error, les voy a decir cuál fue el error, güey. Se fueron a anotar cuando quedaban dos vivos y allí estaban los dos. Se fueron a anotar cuando todavía ni alcanzamos. Ahí el error creo que fue de Link. Se hubieran esperado poquito, güey. Esa Blissey, ah, la Blissey también no me puede jalar, cabrones. Gana madre, aquí no mames, vergüenza, güey. Llegó un poco tarde, Ettore, ¿eh? El Pikachu es bueno también. Oye, te acaban de hacer una donación. ¡Donación! ¡Saludos, Master! A la mamá de Adonai, no me vas a banear, buena onda. ¡Ey, saludos a la jefita de Adonai! Un saludito, un fuerte abrazo. Esa ulti de la Delphox estuvo tremendamente mala, güey. Esa ulti de Delphox estuvo violentamente mala. Picagot, a Picagot ya le valió verga a su equipo, güey. Se bajó a tumbar Bottom el vato. A Picagot ya le desesperaron a la verga. Está jugando bien, el Pikachu es bueno. Nadie fue al push. Roben farmeo, lo que pueden hacer. Buen early tuvimos en equipo. Ahorita ya no están alcanzando, ¿eh? Ahí te quedas solo, mi Picagot. Al agua, pato. Mala decisión de ese güey. Mala decisión. Gastó su ulti, ¿eh? Ojo que gastó su ulti. Lo están desesperando, ¿eh? Eso que... Abajo y farmeo. Lo están desesperando al Picagot, güey. Se nota que lo están desesperando. Esa ulti... Sentí como que no estuvo al 100 mentalmente. Él es un jugador que no suele dejar ir ese tipo de detalles. Que no pegues, güey. Ah, me lo dejo. Ok, saquemos el 12. Es que esa madre está bien angosta, compas. Esa madre está angostísima. No creo que sea flip. El árbol ve más vida que Jesucristo el tercer día. La neta, sí, ¿eh? Hicimos lo mismo. Por favor, ven. Ojalá bien, güey. Mala ulti en mi parte. Que no se cure. Ay, peguen esta madre, ya es nuestro. Mala, mi ulti fue mala, pero por alguna razón entró, güey. El Picagot tampoco tenía ulti. Mi ulti fue mala, quería agarrar al conejo, güey. Yo quería agarrar al conejo, el conejo justo en ese momento se regresó, güey. Ulti para el tanque, era para el conejo, definitivamente era para el conejo, amigos. No me salió, güey. El conejo se regresó desde justo antes que saliera, güey. Y sí se podía, porque el güey no me había visto. Me había visto el otro lado. Bueno, mi equipo respondió, güey. No me salió la jugada que intenté. Este cabrón, güey. Esta persona. El felicitar es total y completo, güey. Juegas muy bien, Yerlina. No sé quién seas, güey. La neta juegas muy bien, güey. Juegas muy bien, güey. Juegas muy bien. Lo que tengo que decir es que lo haces bien. No mames, neta.
Yo soy Erlina, es mi Smurf. Main Lucario, lo hiciste muy bien, güey. Lo hiciste demasiado bien, güey. La neta, ulti para el tanque. Me salió mal la ulti, güey. No, pues la neta, muy chido, ¿eh? Muy chido, Yerlina, güey. Chido, güey, chido. Si esto es Morph, pues. Lo puedo agregar, güey. Añadir amigos. No, güey. Pues, persona confiable en top lane, ¿eh? Manda mensaje, güey, para agregarte y meterte los destinos así de planta. Güey, te juegas muy chido, güey. Le ganaste a Picagot, güey. Con Garchomp, güey. No mames. Le ganaste el Picagot con Garchomp. Con Garchomp, güey, o sea, yo creo que yo le he ganado, pues, no le he ganado, güey, le he empatado en top, tú le ganaste, güey. Yerlina, mi cuenta es Smurf, no es coincidencia que haya ido a su barril. Ah, pero. Ah, güey, la neta, bien chido que jugaron. Bien chido, güey, mis respetos, güey. Mi respeto a esa personita, güey. Yerlina es la mismísima Merlina. Ah, Wednesday. Master, ¿qué me recomiendas llevar con Azumarill? Yo la pongo esa madre con cinta fuerte, la cola y la gotita que aviente la pistolita de agua. Le pongo también pesa y ya de ahí tú puedes ponerle pues algo que creas conveniente, galleta, cinta focus, lo que tú quieras. Y los tazos, pues, los marrones de ley, HP, al HP que quede chido, decente, aunque sea en 4 y unos tazos de HP, las blancas y un poquito de HP. Ni pedo, GG, bien jugado. Natucito, deja trolear. Bueno, al rato regreso, compas. Al rato regreso. Espero hayan disfrutado el directo. La verdad, estuvo muy chido. Gracias a todos que dejan su like. Gracias a todos que apoyan. Gracias a Cero por el host. Hace unos segundos, primero la gente quiere con Cero. Hoy, pues, hoy por hoy, este stream le ganamos a varios streamers y a varias personas que jugaban bien. La verdad, pues jugaron chido, compas. No hay otra cosa más que decirles que jugaron bien. Muchas gracias a los que se pasaron. Muchas gracias a los que dejaron estrellitas. A Blue y a toda la bandita. Les mando un beso, un fuerte abrazo. Y pues gracias a toda la bandita que cae a los streams. Los quiero un montón. Y nos estamos viendo más tarde. Mira el parte de Cerito. Mira a la gente que quiere comparte Cerito. Les mando un fuerte abrazo y espero estén muy, pero muy bien. Nos vemos, Marita. Nos vemos, Sid García. Verospi, Dani. Mi Natucito, Natugot. Kevin. Maestro Carlos y la banda que jugó. Nos vemos más al rato en el próximo directo. Y recuerden, tengo un video que estoy editando. Lo voy a subir. Espero lo pueda subir al rato, pero hay video. Sigan mi canal de YouTube, hay video. Nos vemos, Masters. Cuídense un montón. Hasta luego. Silencio. Pusieron.